Bueno, vamos a pedir a las personas que se están conectando, por favor, inhabilitar su audio. ¿Listo? ¿Ya estamos listos? Bueno, ahora sí me escuchan. ¿Sí? Bueno, buenas noches para todos de nuevo. Entonces, yo soy la profe Lorena Cardona Alarcón, de la Facultad de Educación, del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil, aunque acompañamos también procesos de licenciatura en Educación Infantil de las diferentes sedes. Para nosotros es un gusto que estudiantes, docentes, egresados y la comunidad educativa en general nos acompañen en este segundo encuentro interinstitucional, compartir experiencias significativas, un ejercicio necesario para la gestión educativa. Este encuentro es un espacio académico que por segundo año consecutivo se ha generado entre la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria del Área Andina, con el propósito de compartir las experiencias significativas y los artefactos pedagógicos creados en las asignaturas de práctica pedagógica observacional y la práctica pedagógica en transición. Este evento es la culminación de un intercambio académico que se ha dado a lo largo del segundo semestre del 2021, pero que se gestó en el 2020. Muchos de ustedes nos acompañaron en ese primer encuentro, cuando en medio de la pandemia nos propusimos generar otros escenarios educativos mediados para que las ideas, las voces y las reflexiones de los estudiantes trascendieran el aula de clase, en ese momento virtual y remoto, y que circularan entre sus pares y colegas de dos instituciones de educación superior. Este ejercicio se ha nutrido a través de diferentes estrategias pedagógicas y didácticas, entre otras, la realización de clases espejo con estudiantes y docentes de dos programas, y para este año, que ha sido el reto de la práctica pedagógica y que lo asumimos también como nuestro, es la creación de artefactos pedagógicos como una apuesta por la creatividad y la innovación de los maestros en formación, nuestros estudiantes, quienes con mucha dedicación, compromiso y calidad asumieron el reto de ir más allá de lo habitual y arriesgarse, y se arriesgaron a proponer dispositivos diferentes, novedosos o disruptivos para sus contextos educativos. Somos conscientes que una práctica pedagógica reflexionada y sistematizada es una fuente inagotable del saber. Por eso hemos propuesto este espacio interinstitucional para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de compartir diferentes miradas sobre su praxis desde una apuesta por trascender, construir y hacer la diferencia en la universidad. Entonces, son ellos en los protagonistas de esta noche. Algunos nos están acompañando de forma presencial aquí en Bogotá, otros lo harán desde la virtualidad, y mañana contaremos con la presencia de tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, del profe Gleyber Sepúlveda, que también hace parte de este equipo, y mañana pues estaremos aquí también un buen grupo de personas reunidas. Entonces, pues desde ya, darles los agradecimientos a nuestros estudiantes, a quienes nos están acompañando y pues a nuestros invitados. Agradecemos todo el apoyo y toda la disposición de parte de los estudiantes quienes han hecho realidad este espacio. Ahora entonces vamos a dar paso a nuestros decanos, a la doctora Olga Ramírez Torres, decana de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria del Área Andina, que nos va a dar una apertura de este espacio. Posteriormente daremos la palabra al doctor Gonzaga Castro Arboleda, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Más adelante escucharemos a la directora del programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil, la profe Marta Peñalosa, y posteriormente escucharemos el saludo del profesor Francisco Amador, que está como director encargado del programa de licenciatura en literatura y lengua castellana de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces,
Bienvenidos, doctora Olga, es suyo el micrófono. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos los presentes. Celebro mucho recibirlos hoy en esta su casa de estudios. A ustedes, estudiantes que han venido desde lejos, Arley, ven, Arley, hasta Arles, ven. Y te quiero presentar a toda la comunidad académica. Arles viene desde Chigorodó y él ha hecho un esfuerzo grandísimo desde su territorio para venir a contar su práctica pedagógica. Creo que él es la muestra de cómo nuestros estudiantes son los protagonistas el día de hoy en este encuentro. Y eso me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya después tú tendrás el tiempo para dirigirte a todos tus colegas, tus compañeros desde el territorio, desde Chigorodó, desde Frontino y desde todo el territorio nacional, para que de verdad veamos estas prácticas significativas que hacen nuestros docentes en formación. Bienvenido, Arles, a tu casa. Y de verdad nos sentimos honrados y orgullosos de que estés acá. Puedes sentarte. Igualmente a ti, ¿recuerdas tu nombre? María Isabel, del programa de licenciatura en educación infantil distancia, ven, que te quiero también, porque ustedes son los protagonistas el día de hoy. Entonces, felices de que nos acompañes, que entiendas que no solamente tu casa de estudios está allá en la distancia, sino que también acá está este escenario. Bienvenida. Sigue, por favor. Igualmente, agradecerles al doctor Gonzaga de la Universidad Tecnológica de Pereira por haber facilitado este diálogo. Creemos desde Ariandina que la formación inicial de maestros es un desafío para todas las facultades de educación, porque nos permite poner en blanco y negro ese proyecto de nación que construimos a través del agente social más importante, que es el maestro. El maestro tiene la gran responsabilidad de formar las nuevas ciudadanías que requiere el territorio nacional de cara a los desafíos del siglo XX. Un siglo XX que está caracterizado por la incertidumbre. Hoy estamos acá, estamos felices porque volvemos a la presencialidad y porque el maestro que se está formando en esta contingencia tiene que tener la capacidad de adecuarse a las circunstancias. No puede él decir yo no puedo ir, porque es que nosotros debemos estar donde nos necesitan nuestros estudiantes. Ya la situación no es de mi confort, sino es de dónde debo desarrollar mi acción pedagógica. Y esta situación compleja nos demostró que el aula no es en una institución, el aula es en la familia, el aula es en la comunidad, el aula es en el territorio, el aula es donde estén los niños y los jóvenes a quienes nos debemos por ética profesional. Y entonces, con el doctor Gonzaga, que creemos en la formación de los maestros, estamos apostándole a este tipo de acercamientos interinstitucionales para que estudiantes en procesos de formación hablen de las prácticas significativas. Y yo quiero en este momento extender también mi agradecimiento y mi saludo muy fraterno a Sidney, que es una de las docentes que ha sido galardonada por el Ministerio de Educación, por la Secretaría de Educación. Te he venido siguiendo en todos los programas y las participaciones que tú has venido realizando, porque tú cogiste algo que me parece que es importante resaltar el día de hoy, y es hacer de tu ejercicio en el aula algo que se debe comunicar. Y nos estás enseñando a hacerlo de la mejor manera. Y otra cosa que nos estás legando con todo este ejercicio que es tu legado, es la importancia de argumentar esa práctica. No es un hacer por hacer, sino de ese hacer darle una razón de ser. Y creo que esa es una de los grandes aportes que hoy nos quieres compartir. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Creemos que profesores como tú, que con tu ejemplo nos permiten soñarnos un mejor país, creo que eso va a ser el mejor legado.
A ustedes, estudiantes de todo el territorio nacional, muchas gracias. A todos los docentes que hacen parte de este proceso, que son formadores de formadores, gracias. Gracias por todo su aporte. Yo creo que acá tenemos que recuperar uno de los nodos de Ariandina, la vocación del servicio, que no quiere decir ser servir, sino tener la empatía para ponerse en los zapatos del otro y escucharlo desde sus expectativas, desde sus necesidades y desde su singularidad. Y creo que hoy lo estamos haciendo, estamos trabajando dos nodos fundamentales, la ética del cuidado y del buen vivir, que pasa por el reconocimiento del otro, de su circunstancia, de su respeto como sujeto, como singularidad, pero también esa vocación de servicio que debe tener un maestro que debe estar dispuesto siempre a dar más que a recibir. Entonces, no quiero extenderme. Muchas gracias a todos por este evento. Sé que va a ser maravilloso y muy enriquecedor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Lorena y Omar. Felicitaciones por esta gran empresa. Muchas gracias, doctora Olga, por sus palabras. Y bueno, voy a dar paso en este momento al decano de la Facultad de Educación, el doctor Gonzaga Castro Arboleda, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor Gonzaga, buenas tardes o buenas noches ya. Bienvenido. Bien, buenas noches, profesora Lorena. Muchas gracias, profesor Omar, por este maravilloso evento, por la logística que están desarrollando. Bueno, la pregunta usual ya en estos entornos es, ¿se me escucha bien? Ok, bien, muchas gracias. Sí, esta mañana tuve un poco de problema, tuve que cambiar de dispositivo. Tenemos visita del CNA para uno de nuestros programas de maestría. Bien, inicialmente, pues un saludo a nuestra decana Olga Ramírez Torres, a nuestra profesora directora Marta Peñalosa, por supuesto al profesor Gleyber Sepúlveda, a nuestro director encargado José Francisco Amador. Pues muchas gracias y buenas noches por estar con nosotros. Por supuesto a los profesores que hoy nos acompañan y a nuestros practicantes, a nuestros estudiantes, a nuestra razón de ser, como le digo yo, a los que hemos decidido, los que hemos adoptado la misión del maestro, porque son nuestros estudiantes la esencia, son los estudiantes nuestro sentido de vida, y por ellos es que hacemos todo lo que hacemos. Pues yo creo que nuestra decana Olga tomó las palabras que eran puntuales. Tomó las palabras y sobre esas palabras yo quiero retomar entonces un poco que cuando el profesor Gleyber me comentaba de este encuentro maravilloso de esta segunda versión, recordaba yo la resolución cuando nos sorprendieron con la resolución 2400 y con ese componente de las prácticas pedagógicas. Cómo entonces llamó la atención y encendió las alarmas, diría yo, de algunos de nuestros programas, o mejor, de todos nuestros programas de licenciatura. Fue muy fuerte para muchas instituciones, para muchas universidades. Yo lo viví a través del CESU, con compañeros, con colegas que realmente estaban embolacados con este proceso. Posteriormente, nos viene la resolución, la 18583, y bueno, como decía mi rector, cuando me senté a conversar con él de esta nueva instrucción del Ministerio de Educación Nacional, él me decía, decano, veámoslo como una oportunidad de mejora y para que nos revisemos y nos establezcamos. Pues yo creo que ahí fue muy importante porque es cuando empezamos a abrir un poco la dimensión que tiene el CNA sobre la práctica pedagógica. Y empezamos a hablar de prácticas observacionales, de prácticas de profundización y, por supuesto, de prácticas investigativas, prácticas conducentes también a trabajos de grado. Y esto fue fundamental y esto fue muy importante. Y creo que esto fue un despertar muy fuerte para nuestros estudiantes, porque rápido se enfrentaron a su campo de trabajo, rápido se enfrentaron a su campo experimental. Y hoy, gracias a este aporte, a esta fuerza, a este tesón que han puesto la doctora Alba Ramírez, nuestra profesora Marta, nuestro profesor Gleyber, nuestro profesor Arbella Teortúa, el director, digamos, de la Escuela Española de Comunicación Audiovisual, en la cual, digamos, está inscrito el programa del hoy licenciatura en literatura y lengua castellana, le apostaron y le apostamos
a ese primer encuentro, a esa primera versión, y hoy le estamos apostando a este segundo. Maravilloso. Yo los felicito y la verdad que me siento muy orgulloso y me siento muy satisfecho de que nuestro profesor, de que nuestros directores hoy, el profesor Francisco Amador, que nos acompaña también, le apostemos a este proceso. Y además yo quiero dejar aquí unos puntos suspensivos, pues la segunda versión es en formato, llamémosle mixto, no híbrido, sino mixto, pues entonces, profesor Gleyber, de una vez le dejo la misión, que el año entrante nuestra tercera versión sea presencial y Pereira abre sus brazos para recibirlo. Así es que mi doctora Olga, mi profesora Marta, profesor Gleyber, asumimos el compromiso para el 2022 de hacer la tercera versión en Pereira de manera presencial. Muchas gracias, verdad, por esta oportunidad. Muchas gracias por estos eventos. Muchas gracias por vincularse a esa gestión del docente, que como yo siempre digo, es un componente misional. Esto no es una carrera para todos, sino que esto lo llevas en el corazón, porque es el corazón el que nos lleva a ser los mejores docentes, los mejores maestros, como digo yo, preferibles. Muchas gracias, profesora Lorena, y muchas gracias a todos entonces por compartir estas experiencias con todos nosotros. Buenas noches para todos. Doctor Gonzaga, muchas gracias por sus palabras y creo que recibimos con mucha emoción esa versión presencial en Pereira. Muchas gracias también por todo el apoyo brindado a nuestro compañero, el profe Gleyber Sepúlveda, quien también ha estado liderando y pues desde aquí seguimos conformando un equipo. Así que muchas gracias aquí en el auditorio, creo que todos nos emocionamos, también nuestros estudiantes, y bueno, empezamos ya a pensar en el tercer encuentro interinstitucional Área Andina y Universidad Tecnológica de Pereira. Muchísimas gracias de nuevo. Y ahora voy a dar paso a nuestra directora, la profe Marta Lucía Peñalosa, quien nos acompaña hoy, directora del programa de licenciatura en pedagogía infantil. Profe Marta, buenas noches y bienvenida. Lore, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, profe. Sí, señora. Listo, gracias. Doctora Olga, doctor Gonzaga, profes Gleyber, Lorena y Omar. Muy buenas noches, un saludo muy especial, igualmente a todo el auditorio que se encuentra de manera presencial. Yo no tengo más que palabras de orgullo, de felicidad, de satisfacción. La licenciatura en pedagogía infantil asumió un gran reto, que era cómo hacer unas excelentes prácticas pedagógicas siendo un programa virtual. Se ha logrado, hemos tenido bastantes éxitos gracias al compromiso de los profes, pero más que ese compromiso, gracias a esa iniciativa, a la innovación, a la creatividad y al amor que tienen por la... Por su profesión docente. Lo que para mí es muy, muy significativo. Adicionalmente, pues me siento muy orgullosa y muy feliz de los retos que los profes se imponen, pero no solamente que se imponen, sino que los sacan avante. La prueba de eso es que es... el segundo encuentro que tenemos, y sé que el tercer encuentro va a ser muchísimo mejor de lo que fue el primero y de lo que ha sido este encuentro. Este adicionalmente tenía el reto adicional de poder aglutinar o reunir tanto estudiantes como maestros y traer docentes, estudiantes de diversas regiones para encontrarse en este espacio. Entonces, no tengo más que palabras de agradecimiento. Profe Gleyber, profe Lore, profe Omar, mi mayor respeto, porque cada vez se ganan mucho más ese respeto con toda esa cantidad de iniciativas que tienen.
Entonces, pues bienvenidos y muchísimas gracias. Profe Martica, muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, el reto nos lo ponen nuestros estudiantes. Creo que son ellos los que nos generan y son los que nos llevan a pensar unas prácticas diferentes. Nosotros aquí estamos para acompañarlos, para ser mediadores, pero ellos son los protagonistas de sus prácticas y del impacto que están logrando en las instituciones. Así que muchísimas gracias. Ahora voy a dar paso al director encargado de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, el profesor José Francisco Amador Montaño. Profesor José Francisco, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y bueno, tiene usted la palabra. Muy buenas noches a todos ustedes, a decano Gonzaga, la doctora Marta Lucía, la profesora Olga, el profesor Gleider, la profesora Lorena y el profesor Omar. Primero, un gusto estar con ustedes, y en segunda instancia, pues el saludo directo de nuestro director Arbella Teortúa Teortúa, quien para él es un honor participar de estas actividades y encuentra muchísima importancia en estos eventos académicos, máxime cuando se estudian las experiencias significativas en la educación. Y bueno, pienso que esto es como lo que quería presentarles. Qué bueno que se pueda realizar el proyecto ya con el compromiso del decano, que ya el año entrante los veamos aquí en Pereira. Un gusto estar con ustedes y, por favor, un saludo muy grande a todos los estudiantes que quieren ser profesores y que son la ilusión del país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe José Francisco, por acompañarnos y sus palabras. Y creo que un agradecimiento a los decanos y a los directores por las reflexiones en torno a este ejercicio. Pero como aquí venimos a escuchar también, no solo a nuestros estudiantes, sino a una maestra que nos va a compartir su experiencia y posteriormente escucharemos las experiencias y conoceremos 5 artefactos pedagógicos que surgieron de las prácticas tanto en la Universidad Tecnológica de Pereira como en la Fundación Universitaria del Área Andina. Entonces, voy a dar paso en este momento a nuestro compañero en Pereira, quien mañana también nos acompañará, valga la redundancia, aquí de forma presencial en Bogotá. Mañana nos encontraremos los 3 profes y varios estudiantes para hacer este cierre del segundo encuentro. Entonces, también agradecer desde ya el apoyo que le han dado a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira para que se desplacen hasta la ciudad de Bogotá, a la universidad, al área andina, por permitirnos que Arles esté aquí con nosotros y esperamos que la movilización hacia Pereira sea mucho más nutrida. Nos vemos en el 2022 en Pereira. Y bueno, Gleyber, te doy la palabra para que presentes a nuestra invitada. Adelante. No te escuchamos. Ok, ahí ya. ¿Cierto? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Bien, bueno, es que es la emoción que me embarga. Realmente, pues estas palabras protocolarias trajeron muchísima emoción y entonces dejaron de ser protocolarias y se centran en algo esencial, que es el apoyo a nosotros y por supuesto a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias al decano Gonzaga, muchísimas gracias al director encargado Francisco Amador, a la decana de la Universidad de la Facultad de Educación de la Andina, también a la doctora Marta, por ese apoyo irrestricto que hemos tenido. Esto ha sido como una idea, como nacen todas, medio locas, tal vez al inicio sin horizontes, porque había que entregar mucho esfuerzo de parte de los organizadores. Pero después de ver estos resultados, los impactos que pueden generar este tipo de ejercicios, nosotros nos aventuramos. Incluso hace como un par de horas estaba hablando con los profes y bueno, ¿y qué vamos a hacer en 2022? Es por energía, es lo que nos embarga y eso resulta de toda esa experiencia que la propician los estudiantes. Entonces, de parte nuestra es agradecerles a las directivas por el apoyo, a los chicos, a los 3 compañeros que van a viajar hoy, que van a atravesar la línea, ¿sí? Expectantes también por hacer la presentación, por representar a la universidad,
también especialmente a mis chicos, a mis estudiantes, que también hicieron unos excelentes artefactos pedagógicos, pensando, como yo les dije, en el otro. Entonces, todo eso llena de emoción, porque finalmente aquí lo que se piensa es, retomando las palabras del profesor Amador, en los docentes que albergan esa ilusión de transformar el país. Bueno, dicho esto, quiero presentar a la doctora Cindy Carolina Bernal, una maestra. Ella fue nominada el año pasado al World Teacher Prize, que es, digámoslo así, como el premio Nobel, análogamente, de educación. Pero más que eso, porque sabemos que la fama es efímera, ¿sí? Cuando alguien se nomina a un premio de educación, eso lleva consigo un proceso. Y por eso la trajimos acá, por el proceso, porque la profesora lleva varios años trabajando en procura de entregar experiencias significativas a un tipo de población. Y queremos que hoy nos comparta, a propósito de ese título que es muy persuasivo, muy llamativo, Prosumidores Análogos Digitales, que nos comparta esas vivencias y que la profe sirva también como ejemplo para nuestros estudiantes, ¿sí? Creo que todos los esfuerzos aquí nuestros se dirigen a eso, a que los estudiantes tengan esas experiencias, lo recojan y, bueno, cada día se formen más. Sin más preámbulo, entonces, profe, doctora Carolina, adelante, el auditorio es suyo. Aquí presencialmente y a los que nos acompañan virtualmente allí también. Les voy a pedir un favor a los que están virtual, además de Lady y Gleyber, que me hizo también cordialmente la invitación. Si pueden prender la cámara un momentico, yo sé que a veces la conectividad es difícil, pero si pueden prender la cámara, ya llegó María, Inés, ya empezaron a prender la camarita, muy bien. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahí vamos prendiendo las cámaras, porque los vamos a saludar pues para verlos, aunque sea mientras iniciamos, ¿cierto? Entonces, digamos, porque yo sé que a veces uno no prende la cámara, quizás porque no quiera, pero pues porque la conectividad no lo favorece. Entonces, pues qué chévere que nos vayan prendiendo la camarita a medida que se van conectando. Muy buenas noches para todos, les enviamos un cordial saludo desde Bogotá y pues desde las diferentes regiones donde estén. Mira, ahí ya cada vez más, ahí veo ya más estudiantes. Creo que se te van a ver en la sala 1 por ahora, en la vista número 1. Bueno, chévere. Tenemos 104 conectados, un montón de personas, y más los que estamos aquí presencialmente, que definitivamente es muy valioso el espacio. Qué chévere saludarles. A mí siempre me gusta empezar mirándolos, viéndoles a la cara. Yo también aquí estoy para que nos podamos ver. Me voy a acercar aquí a la camarita para que me vean. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ahí ya me están viendo. Listo, súper. Y a todas las personas que están aquí, para que ustedes se den cuenta del aforo, que estamos muy juiciosos con todas las normas que se deben seguir. Qué bien. Definitivamente hace falta estos espacios para volvernos a ver. Sí, definitivamente. Y quiero contarles, y hoy voy a empezar con eso, y mientras puedan mantener la cámara prendida, chévere, no se vayan, aquí estamos. Y la idea es que sigamos conectados, y precisamente por eso quería empezar, antes de compartir pantalla, con saludarnos. Creo que es parte muy importante. Y levante la mano a quien le dio COVID. Oigan, nosotros. Ahí están virtualmente también. Bueno, muy bien. Aquí nosotros dos presentes, mi hijo y yo. Muy bien. Pero por eso, porque empecé también y quería como preguntar eso, porque hay que dar gracias a la vida de que estamos acá, a pesar de que nos dio COVID o si no nos dio COVID, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas ya no están. Y hoy esta sesión va dedicada a todas esas personas que ya no están, ¿cierto? O a las personas que siguen luchando por respirar, ¿sí? Y eso se los digo también porque nosotros somos una de esas familias que el COVID nos pegó duro.
¿sí? Y a pesar de que nosotros no salíamos ni nos íbamos a ningún lado, pero mi papá fue uno de los que más sufrió con este COVID. Todavía tiene oxígeno desde el 16 de mayo. En esta situación estamos y ahorita está con las afrontando las secuelas. ¿Una situación difícil? Sí. ¿Que tuve miedo para volver al colegio? Porque soy profe de colegio desde hace 12 años. Sí. Pero mis niños me necesitaban. Yo soy docente de un colegio público, quiero contarles, desde hace 12 años. Y había niños que no veía desde marzo del 2020. Niños que se fueron de Bogotá, porque en Bogotá la situación está más difícil, claro, es más costosa la calidad de vida. Y algunos tuvieron que irse a algunos municipios cercanos. Sí, sí nos pasó. Y muchos de nuestros niños, imagínense, mi colegio tenía 700 niños desconectados. Desconectados por o no tener dispositivos o no tener conectividad. Y ese es el papel tan importante que nosotros los docentes asumimos de ir a llegar a esos niños desconectados de Colombia. Y sé que todos los que están aquí conectados esta noche son de diferentes territorios y que también vienen de diferentes lugares de Colombia y que cada uno tiene un contexto diferente, ¿cierto? Por eso también es importante el encontrarnos. Voy a compartirles aquí un momentito la parte, pero no se vayan a apagar la cámara que aquí estoy, todavía sigo y lo seguimos viendo, ¿cierto? Comparto pantalla aquí, ¿cierto? Para que podamos ver un poco de lo que les tengo preparado. Listo. Entonces, aquí efectivamente como vemos en pantallita y la monachita soy yo, sí, y yo tengo el cabello morado y les voy a contar un poco la historia brevemente de por qué yo tengo el cabello morado, ¿sí? Algunos me dirán, ¿por qué? ¿Qué será? No, le gusta. Sí, me gusta también, a morado y con azul y bueno, colores. Pero resulta que, y hoy es un día muy importante, ¿sí saben qué día es hoy, 25N? ¿Cierto? Es un día súper importante porque estamos reiterando la importancia de la cero tolerancia con la violencia con las mujeres y las niñas. Y por eso tengo yo el color morado, porque yo voy de la mano con la línea púrpura, ¿cierto? Y nosotros promovemos en la universidad y en el colegio el respeto y valoración de la diferencia. Y el respeto y valoración no solo de las mujeres, sino también de los niños, niñas y pues también mujeres, jóvenes y adultos. ¿Cierto? Una igualdad para todos. Quisiéramos que todo fuera así, pero pues bueno. Y por eso nosotros promovemos desde el Centro de Equidad de Género, ¿cierto? La posibilidad de que todos y todas tengamos iguales derechos. Entonces digamos que eso es lo que hacemos en el colegio. Si yo le enseño a los niños del colegio a que respetemos y valoremos las diferencias cuando ellos lleguen a la universidad, pues va a ser más chévere cuando los recibamos en la universidad. Entonces, por eso nosotros en el colegio promovemos el equipo arcoíris. Yo soy el morado con azul del arcoíris y los niños le ponen el resto de los colores, ¿sí? Por eso nosotros también potenciamos esta propuesta. Y quiero preguntarles tanto a los que estén virtual como presencial, cuando yo hablaba con el profe Gleyber, ¿qué nombre le ponemos a la presentación de hoy para compartir? Y hay una palabra que yo la descubrí y desde ahí me encanta. Y es prosumidores, ¿sí? Y quisiera preguntarle a los que están en el público, tanto virtual como presencial, que si han escuchado qué es ser prosumidor. ¿Alguien de por acá? ¿La doctora? Tecnología, sino que además podemos producir tecnología. Entonces es la combinación entre consumidor de con tecnología y productor también de aparatos de nuevas herramientas tecnológicas. Ajá. Muy, muy de acuerdo, efectivamente. Ahí en el chat creo que nos están escribiendo, ¿cierto? Qué chévere la participación. Eso es importantísimo. Porque definitivamente es parte importante. Ah, bueno, aquí nos están saludando también. Bueno, efectivamente, el pro es de productor. Combinamos el consumidor con la producción, porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados solo a consumir contenido, a consumir ideas, a consumir o a esperar sentaditos a ver qué llega. Pero el pro, y muchas veces nuestros chicos nos dicen, ah, nivel pro, muy del nivel de productor. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestros estudiantes? Que sean prosumidores, procreadores, que desarrollen ideas, estrategias, recursos, materiales, un montón de cosas. ¿A partir de qué? Del contexto, de la realidad, del territorio.
si yo identifico previamente ese contexto y ese territorio, yo voy a obtener pues una mejor propuesta, ¿cierto? Definitivamente. Y eso es como lo que vamos a hacer. Y además viene la parte análoga y digital. Bueno, ahorita vamos a ver los artefactos, qué chévere, pero lo análogo, ¿a qué hace referencia? ¿Alguien sabe? Lo digital sí sabemos, ¿cierto? Bueno, lo análogo es lo que no requiere conectividad o dispositivos, el material físico. ¿Por qué es tan importante? ¿Se acuerdan que les conté que tenía 700 niños desconectados? Pues necesitábamos materiales que no requirieran ni dispositivos, ni tecnología, ni conectividad. Bueno, tecnología sí, pero no conectividad. Porque muchas veces tendemos a confundir tecnología con un dispositivo, con una tablet, un computador. No. Yo soy licenciada en diseño tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Y cuando me aprendí en todo este proceso y me enseñaron en la licenciatura, y es para el área de tecnología e informática, nos decían, es importante resaltar que hasta una cuchara fue un desarrollo tecnológico para la humanidad. ¿Por qué? Porque apoyó en la solución de una problemática del contexto. No teníamos en ese entonces con qué comer, nos creamos y nos inventamos una cuchara. Y así mismo pasa con todo. Por eso existen los desarrollos y el avance tecnológico. Y es tan importante para solucionar las necesidades y problemáticas del contexto. Entonces, esa fue parte de la estrategia que ya les voy a contar. Y por supuesto, la parte digital, que es tan importante, ¿no? El uso de los recursos tecnológicos. Vamos a seguir avanzando entonces aquí en la presentación. Hoy les traje un recorrido por una galería virtual. Nos vamos a sentir en casa. Y viene la palabra conectados y desconectados, ¿cierto? Que ese fue uno de los elementos que más me preocupó. Yo soy profe de colegio, imagínense, y ese día que nos dijeron, ¿no? Que pandemia, que nos hicieron reunirnos un sábado. Me acuerdo muy bien. Y nos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Inventemos unas guías para la semana que viene. Y nos imaginábamos que íbamos a durar tanto virtualmente. ¿Sí? Y tampoco quiero contarles, yo sabía que tenía compañeros que me decían, me preocupa porque yo ni siquiera escasamente prendo el computador, ¿sí? Y esa fue otra realidad, claro. Y nosotros no podemos juzgar ni criticar a los colegas que de pronto, no, es que, porque es que no, de pronto no es el área, o no era el manejo, o no era la necesidad, ¿cierto? Entonces, claro, fue parte de uno de los retos. Nosotros dijimos, no, bueno, listo, creemos un par de materiales para la semana que viene, y ya vamos viendo, pues la semana se fue extendiendo hasta un año casi, un montón. Y pues claro, uno súper preocupado, muchos chicos desconectados, muchos chicos me llamaban y me decían, profe, no tengo cómo conectarme, me tengo que ir de la ciudad y tenemos que ir a sembrar papa, café, para salir adelante y tener algo para comer. ¿Yo qué les decía? ¿Cómo les voy a decir? Ah, no, nada, vaya. Antes entre los profesores, y sé que muchos lo hicimos hasta recolectas de mercaditos para enviar a las familias. Así de pronto uno no estuviera, mejor dicho, multimillonario, pero nos ayudamos. Y esa fue otra estrategia bonita, maestros que aprenden de maestros. Maestros que aprenden de estudiantes, porque también se cambió el rol. ¿Nosotros aprendemos cuando enseñamos? Sí, un montón. Y yo ahí resalto mucho la pirámide del aprendizaje de Cody Blair. A mí me encanta, porque yo le enseño al otro y aprendo. Y eso es parte de la propuesta que les voy a compartir. Y viene pues efectivamente los que están conectados, que esto también lo aprendí. Yo quiero contarles que en el doctorado que estoy haciendo, yo estoy haciendo un segundo doctorado, dirán, una locura, otra vez, otro doctorado. Sí, estoy haciendo un segundo doctorado en la Universidad de Manizales. Estoy haciendo el doctorado de formación para la diversidad. Y lo escogí porque me encanta el tema. Yo estudio porque me gusta, ¿cierto? Y ya tengo mi doctorado en educación inclusiva para vincular la tecnología con la educación inclusiva. Pero cuando mi profesor del doctorado me decía, ¿será que el hecho de que yo tenga conectividad sí me conecta? No. Y yo me ponía a pensar, oiga, sí, todos esos que a veces se conectan, pero ni participan. O uno deja ahí conectado y lava la loza. Se echa un sueñito, ve una película, una serie, ¿cierto?
se pone a jugar. Allá yo tengo un ejemplo de un zombie de 12 años. Que efectivamente la conexión no necesariamente quiere decir que yo me conecte con la clase. Y hay desconectados porque no tenemos, que ahí vienen los desconectados porque no, digamos, no hay muchas veces no se conectan con la clase, o desconectados porque no hay dispositivos, no hay conectividad, no hay recursos. O porque hay un dispositivo para toda la familia, ¿cierto? O hay un dispositivo que lo tiene la mamá, pero muchas familias de nuestros estudiantes no vivieron el COVID ni la pandemia en casa. Tenían que salir a trabajar. Entonces el único dispositivo se iba todos los días y llegaba por la noche. ¿Yo tuve que dar clases en la noche con los niños de colegio? Sí, cuando podían conectarse. Uno le tocó transformar a unos en la mañana, otros en la tarde, turnarse, ¿sí? Crear recursos, materiales, un montón de cosas, precisamente por la dificultad. Y ahí entonces fue donde nosotros sabíamos que nuestros niños estaban desconectados antes de la pandemia. Que la pandemia hizo que fuera más presente, sí. Pero pues ya sabíamos esa parte. Pues, ¿cómo les parece que en ese proceso, en esa problemática y todas las propuestas de investigación y propuestas de proyectos surgen a partir de una necesidad o una problemática del contexto? Yo les decía a los niños, vengan, hagamos algo, tengamos ideas, y a nuestros colegas profes, porque ¿cómo hacemos para apoyar a los compañeros que de pronto no saben manejar las herramientas? Pero ¿qué hacemos con las familias? Otra situación, problema. Puede que el niño tenga conectividad, pero si la familia no sabía, ¿cómo entro al Teams? ¿Cómo entro al Zoom? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se crea un correo? ¿Sí? Que muchas familias ahorita ya, uy, yo ya sé manejar eso, pero antes no. No estábamos preparados. Fue una dificultad, claro. ¿Cuáles objetivos nos íbamos a trazar? Y yo les decía a los niños, no tanto como objetivos a nivel de investigación, sino que nosotros tenemos nuestros propios objetivos de vida, ¿cierto? De proyección, de investigación, de estudio. Cada uno tiene unos objetivos específicos. La actitud que íbamos a poner frente a la situación. Y yo me di cuenta cuando me dio COVID que definitivamente la parte socioemocional es súper importante, ¿sí? Bueno, ya yo de pronto uno ya tenía la indagación, pero cuando estuvimos enfermos todos en casa, claro, peor. Y uno decía, ya no me preocupa tanto los contenidos, sino cómo están mis niños, cómo están esas familias. Eso fue parte también de la actitud. Y ponerle toda la energía para salir adelante ante la situación, ¿no? Acciones que íbamos a emprender, qué vamos a hacer frente a esa situación, problema. Y definitivamente la proyección, porque yo siempre les digo a los chicos, a pesar de que ya, digamos, allá estamos volviendo a la presencialidad, no quiere decir de, ah, bueno, listo, todo lo que aprendimos, olvidémoslo y sigamos como si nada. Sino, bueno, ¿qué va a pasar después de este proceso? ¿Qué va a pasar con cada uno de ustedes? ¿Qué se va a hacer? Y yo les decía a los niños, ayer se graduaron mis niños de 11, ¿sí? Y yo les decía a ellos, ¿qué quieren hacer? ¿A qué se van a proyectar? Y yo les dije, no permitan que una pandemia les impida cumplir sus sueños, ¿sí? Y que una niña me diga, profe, el viernes sale el resultado de la universidad. Dios mío, yo toda la energía, vamos a ver qué pasa. Están a la espera de los resultados de entrar a la universidad, ¿sí? Y que puede que digan, no tengo los recursos para una universidad privada, pero no importa. Puedo estudiar igual en una universidad pública, ¿cierto? Yo les decía a ellos, chicos, no importa, hay que hacerle la fuerza para seguir estudiando. Y luego ya, si tú quieres, ellos me decían, profe, es que a mí me gustaría llegar al doctorado. ¡Chévere! Pero cuando yo ya tenga trabajo, ya se puede dar el lujo de pagarse un doctorado, ¿cierto? O una maestría en una universidad. Pero mientras tanto, chicos, estudien. Que eso es como el mensaje que yo les decía a ellos. Y entonces, en todas esas ideas, vamos con la galería. Quiero contarles que siempre en la vida hay inspiraciones y motivaciones, ¿cierto? Puede ser su familia, una persona que usted conoció, usted mismo, sus hijos, su mamá, su papá, bueno, en fin, quien sea, que lo motive a usted a cambiar, a ser parte del cambio. Yo les digo a los chicos, uno a veces se queja tanto, pero ¿qué hace para cambiar eso? ¿Cierto? Venga, propongamos ideas, hagamos algo. Y quiero preguntarles a los que están virtualmente y presencial, si ustedes conocen a Andrea Guzmán Mesa. ¿Alguien la ha escuchado? ¿No? Vamos a mirar ahorita en virtual, si quiere alguien abrir el micrófono y decir, sí, es tal persona, nos cuenta. O nos escriben en el chat, voy a ver en el chat, ¿se movió el numerito?
Me dicen que no la conocen. Ah, mire, Marta dice, la entrevistaron en Caracol. Vamos a ver, pero ¿quién es? O sea, sí, exacto. Ajá. Andrea Guzmán Mesa es una colombiana que no conocemos muchos, ¿cierto? Que, no, que pasa lo mismo, conoce uno a veces más el, la persona de otro país o el actor, pero no personas que quizás hacen por el mundo o por nuestro país. Imagínense que Andrea estudió en un colegio público en Kennedy, Bogotá. Quería aprender inglés, ¿sí? Y la mamá le dijo, mijita, pues mire la serie de Carl Sagan en inglés, que eso es para ver si usted... Y ella, será mamá, pero eso no es muy difícil. No, no, no. Y ella se puso a ver la serie de Carl Sagan Cosmos en inglés. Pero no se dio, no se imaginó que se iba a apasionar por la astronomía y la astrofísica. Pues a sorpresa, en el colegio había un semillero o un grupo de astronomía y la profesora le dijo, pues si quieres, vincúlate. Ella se vinculó, la apasionó, logró irse con el, gracias al apoyo del Instituto de Geología aquí en Bogotá, y fueron a la NASA en una salidita del colegio en 11. Vamos a la NASA aquí, camine. Algo así, sencillito. Pues imagínense que, oh sorpresa, actualmente ella trabaja en la NASA. Creó un proyecto increíble que se llama CHIA. Y es que, no, o sea, yo digo que lo que más resalto, y por eso me gusta contar la historia de Andrea, es, no es solo irme a la NASA y hacer lo que hacen en la NASA, ¿cierto? No, sino que ella dijo, venga, ¿por qué no miramos a nivel del mundo qué colombianas mujeres están haciendo algo en este campo de las ciencias en el mundo? Imagínense que se encontró 60 mujeres y ni una la conoce. Andrea, ya. Sí, Diana, listo. Y ya, 60 colombianas que están impactando el mundo. Y si hablamos de colombianos, el número más alto, pero no los conocemos, ¿cierto? Cuando yo le contaba a mis niños de 11 la historia de Andrea, ¿de verdad, prof? Sí. ¿Colegio público? Sí. ¿Se puede? Sí. ¡Ay, caramba! Entonces, claro, cuando ellos empezaban a ver, definitivamente sí se puede. O, por ejemplo, antes de venir aquí, yo estaba en el IDEP, en un podcast, y ahí hablábamos precisamente de la posibilidad de lo que brinda el estar estudiando, ¿sí? Y yo les contaba a los niños, igual, yo soy una familia, de una familia donde también mi hermano estaba estudiando en la distrital y yo en la pedagógica, porque el papá le decía a uno, mijito, si su merced quiere estudiar, toca en una universidad pública, mijito, porque no nos alcanza. Además son dos. Y venía mi hermano menor detrás, peor, tocaba universidad pública. Pero yo les decía a mis estudiantes, no quiere decir que eso esté mal, antes genial. Y ya el papá le dice a uno, mijo, usted ya tiene 17 años, yo creo que ya lo reciben, empieza a trabajar. ¿Sí? Y yo trabajo desde los 17 años. Siendo recreacionista empecé, luego hacía, ya empecé a entrar a la universidad, entonces empecé a dar clases de matemáticas a domicilio. Mi hermano estudiando la distrital tecnología en sistematización de datos ahí en la Candelaria, empezó a hacer a domicilio reparación y mantenimiento de computadores y con eso nos ayudábamos para los buses, las copias y todo. Porque mi papá era de esos chupas, ¿se acuerdan? Los azulitos, de pronto los que no viven en Bogotá no los conocen, pero eran los agentes de tránsito aquí en Bogotá. Cuando eso se acabó, pues muchas familias nos quedamos sin nada. Y mi papá solo sabía hacer eso. Mi mamá, mamá de casa. ¿Qué más había que hacer? Pues los muchachos mayores a trabajar, mi hijo, porque nada que hacer. Entonces yo les decía a los estudiantes y les contaba, sí se puede. Y que digamos uno diga, oiga, usted llegó al Nobel de Educación. Sí, desde siendo de la hija de la educación pública, sí. Estudiando en un colegio público, sí. Porque yo también estudié en un colegio público. Entonces los niños se motivan precisamente y eso es lo que decía la chispita. Ese viaje a la luna que me motiva a mí a continuar. Yo no conocí a Andrea cuando yo estaba pasando por esas dificultades y no tener para las copias y demás, no. Cuando la conocí ya era profe. Pero puede servir a Andrea y muchas Andreas pueden salir de esos colegios y pueden llegar a estudiar a la Universidad de la Ariandina, ¿por qué no? ¿Cierto?
a donde uno quiera. Yo les decía a los niños, el único enemigo, la única barrera es usted mismo. Hágale, ¿cierto? Y resulta que para que eso pase, imagínense que yo empecé a trabajar varios elementos importantes en mis aulas. Y yo actualmente me encuentro con niños maravillosos y hermosos egresados. Yo me ponía a pensar, imagínense que yo llevo 12 años siendo profe de colegio. Pues ya tengo un par de niños graduados. No quiere decir que uno ya esté mayor, pero uno tiene ya sus hijitos, ¿cierto? Ahí estudiando. Imagínense que cuando yo tenía ese panorama desolador de mi papá en cuidados intensivos, esperando la fila para entrar a entregar los pañales porque no podíamos ni verlo, en la fila me dicen, profe, y yo volteo a mirar, una enfermera, pues había sido exalumna mía. Y esa niña fue la que me mantuvo informada día a día del estado de salud de mi papá. Eso, yo ese día decía, ¡ay, qué maravilla ser profe! ¡Sí! Cuando yo llego a la casa y les cuento a mis hermanos, ¡ay, mire qué! Y me enviaba los audios, su papá tiene esto y esto, y claro, le hablan a uno en lenguaje técnico el doctor. Tiene una cardiopatía y una, no sé qué, pulmonar, y yo. Y uno miraba en internet, y peor, yo decía, Dios mío, no. Porque uno no comprende y en internet dicen muchas cosas, ¿no? Entonces nos preocupábamos más. Pero cuando la chica que estudió en el colegio me decía, profe, mira, ¿es esto? ¿Significa esto? Tranquilízate, se puede hacer esto. Sí está delicado, pero profe, él puede salir de esto. Ah, listo. Eso fue un alivio para nuestra familia. Y sé que muchas familias quisieran saber cómo está su papá, su hermano, su mamá. Pero esa niña ese día fue un ángel para mí, ¿sí? Y ella dijo, no, lo que necesites, profe. Claro, y yo no paso desapercibida, ¿no? Uno ahí morado, ahí alumbrando. Pues claro, sí, ella me descubrió, porque uno con tapabocas a veces, ¿cierto? Pero pues, por supuesto, ella me identificó. Y todo eso que efectivamente nosotros habíamos hecho por años y empezamos a hacer en esta propuesta, surgió cuando yo estaba estudiando la licenciatura en diseño. Imagínense que en cuarto semestre hicieron un examen de dinámica y estática y yo pasé el examen. La única del semestre que pasé ese bendito examen que me había quemado las pestañas estudiando. Y el profesor se me acerca ya calladito porque él dijo, no, si digo que la única que pasó le hace un bullying, no. Entonces dijo, todos perdieron, todos saquen la hoja y hagan el examen. Y él se me acercó al puesto y me dijo, usted hágase la que lo hace porque usted pasó. Y yo, listo. Y yo lo hice porque yo decía, me pillan. Entonces yo lo empecé a hacer. El profesor luego me dijo, Cindy, ¿a usted no le gustaría estar en un semillero de investigación o en un grupo de investigación de la universidad? Como monitora, se llamaba así. Y yo, profe, ¿y eso qué es? Y me dijo, no, pues nosotros los profes presentamos unos proyectos al Centro de Investigaciones de la Universidad y los estudiantes nos apoyan como asistentes, hacen algunas actividades, nosotros les decimos. Y yo, ah, sí, profe. Yo no le pregunté, profe, ¿y pagan? No, yo no. Yo dije, bueno, sí, chévere, para aprender. Yo no lo vi, ¿sí? Y luego él me dice, ay, pero Cindy, mire que empiezan a pagar, pero como desde quinto y es semestre y usted está en cuarto. Y yo, bueno, no, ay, profe, luego pagaban, sí. Y yo, ah, bueno. Pero resulta que ese semestre, él por allá gestionó y me lograron pagar, ¿sí? No era mucho, era como un salario mínimo por el semestre completo, pero para uno era, uy, me paga un pollo para la casa, ¿cierto? Porque claro, uno decía, ay, caramba, algo, una bendición. Que hoy en día, pues, uno valora todos esos elementos muchísimo. Y empecé yo en ese grupo de investigación y yo no me imaginé que me iba a cambiar la vida de la manera que la cambió. El grupo de investigación se llamaba en ese entonces Sinapsis UPN, ¿sí? Sí, inspirados en todas las redes neuronales y las conexiones. Y resulta que la línea de trabajo de este grupo eran las ayudas aumentativas, así lo llamaban, y era crear tecnología para ayudar. Y cuando yo entré al grupo, estaban haciendo unas gafas para una persona con discapacidad visual y le que le ayudaran un espacio interior a ubicarse. Claro, una persona tiene su apoyo del bastón blanco ubicándose, pero imagínese un objeto aéreo, pues se golpea. Entonces las gafas eran para eso. Y yo, ay, fue tan chévere. Y empecé así. Luego empezamos a hacer prótesis y órtesis de miembro superior.
a la altura de la muñeca, a la altura del codo, luego prótesis de miembro inferior, una cantidad de cosas increíbles, y eso me dio a mí la luz del punto de partida de mi tesis de pregrado. Y ahí fue todo, ¿sí? Todo lo que pasó. ¿Y por qué? Porque tuve unas aulas, y esto es lo que yo hago con en el colegio y en la universidad. Tener un espacio de un aula, no la aula así como la ven de chévere y bonita, porque uno a veces no la tiene así de bonita, pero sí los espacios. ¿Cuáles espacios y momentos? El de que se presenten las temáticas o las actividades, desde informar, escuchar, compartir, ¿cierto? Los contenidos. El explorar, descubrir, buscar, indagar, conocer los contextos, crear, para crear, imaginar, editar, manipular, ¿cierto? El desarrollar, planificar, inventar, diseñar. Aquí viene algo interesante, yo empiezo a inventarme cosas. Y yo le decía a los chicos, no tengan límite de la imaginación, uno a veces le da miedo. ¿Sí? A mí me decían a veces como, ay, ¿qué es que quiero hacer una nave espacial? Ay, bueno, listo. ¿Cómo la hacemos? ¿Sí? Que ellos empiecen a pensarse como en cómo pueden hacer esas cosas. Interactuar, colaborar, preguntar y debatir. Importantísimo el interactuar, que aprendí también. Nosotros somos más fuertes cuando trabajamos en equipo. Y algo que yo siempre quiero y quiero resaltar y quisiera que pasara en todas las universidades y en los colegios, imagínense una tesis en donde se une al ingeniero con el de licenciatura, el de diseño con el de licenciatura y el de medicina. Hacer una tesis de articulación de disciplinas. Yo sueño con que se potencie eso. Porque es que si yo le apunto desde diferentes disciplinas, yo puedo sacar un excelente resultado. Porque uno no se las sabe todas. Y uno a veces se limita como, no, pues como yo soy profe, yo quisiera hacer un videojuego, pero yo no sé. No, pues hagamos una página web. ¿Qué más? No, eso hagamos un blogcito. Porque como yo no sé, pero si yo me uno, venga, con el compañero de ingeniería, ¿cierto? Hagamos sinergia, claro, y creemos un proyecto. Esto es importante. Y el investigar, sin duda alguna, es una base súper importante para descubrir todos esos elementos, ¿no? Para averiguar, analizar, cuestionar. Yo creo que si muchos de los objetos y construcciones de nuestra Colombia las hubieran planificado preguntando con otras disciplinas, no se dañarían tan rápido o no estarían destruidas. Así pasa en todos los ambientes. Y viene la transformación de los roles, ¿cierto? Muchas veces, claro, muchas veces pensábamos como, ah, es que yo soy el profe, ustedes hacen lo que yo digo y punto. Pero cuando uno les dice a los chicos, vamos a hacer un rol de creadores, vamos a utilizar los recursos y herramientas digitales, vamos a hacer un rol que algunos hoy te les voy a mostrar un video con respecto a esto de los roles que me gustó un montón. ¿Qué puedo yo crear? Escribir. A veces uno se le dificulta escribir un montón, pero que uno empiece a practicarlo y que a uno le dé la curiosidad de saber más, ¿no? Algo también muy interesante. Y aquí les voy a mostrar un poco un video, lo voy a poner en silencio, está en inglés. Es de Carolina Bernal Villamarín, Bogotá, Colombia. Lo voy a poner en silencio. Porque imagínense un reto desde unos niños de colegio público en grado 11 y hablar en inglés, eso fue tremendo. Pero lo hicimos para presentarnos en el Global Teacher Prize. Y en la convocatoria de docentes innovadores de Microsoft. Y lo hicimos y nos arriesgamos y pues pasamos, ¿cierto? Y resulta que aquí es donde les quiero mostrar un poco acerca de los roles. Esta es mi sesión de clase, actualmente. A pesar de lo que pasa, a nosotros nos robaron los computadores una noche a las 11 de la noche, se metieron al colegio y nos robaron los computadores. No sabemos quién, pero se robaron los computadores. El hecho es que duramos como 2 años sin computadores, como lo que podíamos, y luego nosotros presentando convocatorias. Ustedes están viendo en pantalla los recursos que estamos diseñando con uno de los del grupo, porque no podíamos ir tantos allí, pero todo esto es para potenciar el aprendizaje de la lengua de señas colombiana. Este es un recurso en realidad aumentada, es un cuento multiinclusivo. ¿Qué significa eso? Y eso se lo debo a mis profes del doctorado. Viene con braille. Entonces usted tiene la posibilidad de leerlo. Tiene texturas, los cuentos, los personajes para la parte kinestésica. Con una aplicación móvil usted lo lee y ¡tín! Sale la lengua de señas y le cuenta el cuento. Y todo, ¿cierto? Y además de eso, miren, ahí está
leemos el marcador a quién le hizo y sale la aplicación y uno le está contando todo y le está diciendo. Tiene subtítulos, audiodescripción, audio, todo. O sea que si usted no se queda varado por nada, porque puede escucharlo, verlo, sentirlo, todo. Y esto fue idea con un grupo de chicos que empezamos a crear cuentos multiinclusivos. Esto es una órtesis para una niña con artrogriposis múltiple. Una niña que estaba en grado quinto y se le dolía escribir, a pesar de que ella nació con artrogriposis y le habían hecho 6 cirugías. Y ellos le ayudaron con esa órtesis. Esto lo hicieron mis niños, con una impresora 3D, que pensamos que nunca íbamos a tener, pero nos la ganamos. Este es un bastón inspirado también en lo que yo les contaba a los niños de lo de la universidad, y este bastón tiene sonido. Entonces le indica, a mayor intensidad el sonido, se escucha, permite que el objeto esté más cercano. Lo mismo las gafas para los objetos superiores, pero esto ya es desarrollado por ellos. Todo lo hemos conseguido en convocatorias. Nos presentamos a concursos y tenemos los materiales y los recursos. Eso es lo que hemos logrado con los chicos. Aquí ahorita les voy a poner un poquito, eso sí, para que lo escuchen, porque viene vinculado a la parte de los roles. Ahí. The inclusive scientist. I am the inclusive technology. I am inclusive engineer. I am the inclusive math. I am the inclusive communicator. I am the inclusive designer. I am the inclusive engineer. I am inclusive technology. I am the leading inclusive teacher. Resulta que sí vieron que le daban el toque de ingeniero inclusivo, diseñador inclusivo, matemático, ¿sí? Porque ellos aprendieron y se dieron cuenta, me gustaba como decía la doctora, la decana de nuestra facultad, decía definitivamente qué importante es el reconocer el otro, ¿cierto? Y cuando los chicos decían, es que profe, yo quiero estudiar ingeniería, pero yo quiero hacer mi proyecto pensando en los otros, ¿sí? Ay, qué chévere, claro, yo puedo estudiar cualquier cosa, pero siempre voy a darle mi toque de inclusión. Y nosotros queremos resaltar la inclusión no desde la discapacidad, sino desde la habilidad. Yo soy una persona sorda, por ejemplo, pero siendo sordo, pues tengo una habilidad visual, como la potencio. Ay, es que soy una persona con discapacidad visual, como potencio mi parte auditiva y mi parte kinestésica. Y ellos son muy fuertes en estos sentidos, ¿cierto? Nosotros tenemos todos los sentidos y uno tiene esa ventaja, pero a veces uno ni se da cuenta. Esa era parte de los roles que les quería contar un poco. Además de eso, quiero contarles que en toda la propuesta y de la identificación de los contextos y de ese salón de clase, también subí en el bus a mis estudiantes desde el colegio, además de aprender lengua de señas colombiana y braille, ¿cierto? Que levante la mano del auditorio virtual y físico. ¿Quién sabe lengua de señas colombiana? Por lo menos el saludito, los buenos días, el abecedario. Bueno, más o menos. Aplaudir. Bueno, nos van a contar ahí. Ahí Andrea levantó la mano. Andrea, dinos. Ah, levantó la mano porque sí sabe. ¿Cierto, Andrea? Y en el chat nos dice, bueno, aquí nos están contando nuevas alternativas. Qué chévere. Pues imagínense que yo aprendí lengua de señas colombiana también, no soy intérprete y siempre llamo a mis amigos intérpretes porque son súper importantes. Me encantaría seguir aprendiendo y lo sigo haciendo porque es importantísimo y mis chicos lo hacen. Logramos un curso entre la pedagógica y el SENA virtual el año pasado y ellos se certificaron en habilidades básicas de lengua de señas colombiana. Incluso tengo una niña este año que ya va a entrar a estudiar intérprete de lengua de señas. Estudió conmigo en 11. Entonces, ¿por qué? Porque les encantó. Fue parte de ese proceso, ¿cierto? Voy a pausar aquí un momentico. Y lo mismo el braille. Importantísimo. Importante porque, como les contaba, yo me acerqué a la lengua de señas estudiando la licenciatura en diseño. Porque la pedagógica tenía estudiantes sordos, compartiendo clases con nosotros. Y en una clase el intérprete no llegó a la clase. Todos varados, nadie sabía lengua de señas. Hola, buenos días, ¿cómo era que hacía el intérprete? Porque uno medio le paraba bolas, ¿cierto? Pero ya. Y el profesor, ay, hijo de madre. Y yo no preparé ni nada, ni unas diapositivas. Claro, eso fue una barrera comunicativa tenaz. Y yo dije, quiero aprender lengua de señas.
Y ahí surgió mi tesis de pregrado, que ahorita se las muestro un poquito, que fue parte de toda la base que se desarrolló. ¿Por qué? Porque era importante aprender lengua de señas. Uno no sabe, y incluso mi profe del doctorado decía, usted puede ser una persona en condición de discapacidad. Todos podemos. Un accidente, una enfermedad, la edad, en fin, mil cosas. Y uno no está preparado. ¿Quién está preparado para quedarse sordo? ¿Quién está preparado para no volver a ver? Si uno disfruta lo que ve. ¿Sí? Claro, eso fue parte. Mi abuelito perdió su vista. Un viejito hermoso de Boyacá, de Sutamarchán, de ojos azules y mejillas coloradas, que perdió su visión, ¿cierto? Y que él no nos dijo nunca nada, y tenía una planta, sembraba uchuvas y se echaba agua de la uchuva, es que para que le habían dicho que eso lo ayudaba. Pero jamás pasó, mi abuelito perdió su visión. Y yo dije, quiero aprender braille por mi abuelito. Y él falleció y no alcanzamos a practicar el braille con él, pero yo ya lo aprendí. Que quiero seguir porque uno no puede, tendría que practicarlo, claro. Pero imagínense que uno desde décimo y once aprendiera eso. ¿Sí? Yo, y, claro. Exacto. Claro. Incluso, imagínense que cuando yo conocí el abaco japonés para la matemática, para las personas con discapacidad visual, fue increíble. Y me decía la profe de braille, profe, ¿usted sabía que usted tiene por ahí un niño todo loquito por ahí que revolotea y no deja de molestar? Póngalo a jugar con el abaco japonés y verá. Y yo, venga, hagamos la prueba. Sí. ¿Sí? Fue tremendo. O sea, fue un impacto impresionante y uno que se iba a imaginar. Y eso fue parte del proceso. Y aquí un poco para que ustedes vean. Esto fue algo súper chévere. Voy aquí a... Espérenme, lo corro para acá. Nosotros en este, digamos, en este proceso, nos acercamos con los chicos de décimo y once también al DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje. Nos declaramos fans del DUA, sí. ¿Por qué? Aquí están los cuatro, bueno, ahorita los vamos a ver detalladamente, pero lo que nosotros hicimos, esto que ustedes están viendo en pantalla, son materiales hechos por mis estudiantes de forma análoga, que no requirieran conectividad. Para los niños desconectados, este grupito acá de niños hermosos que estaba ahí en MIT, se inventaron unos materiales que no requirieran conectividad para regalar a los niños que no tuvieran conectividad. Me invitaron a radio y televisión en RTVC Play, a Profe en Casa. ¿Pueden tomar agua? Gracias. Y resulta que yo nunca había dado una clase por televisión. Fue increíble. Y además yo no sabía, o sea, yo estaba ahí en televisión y yo dando mi clase. Cuando me dice el periodista, profe, por favor explique lo que usted tiene en pantalla, porque es que también tenemos la clase por radio. Y yo, ay, ¿serio? Sí. Y yo empecé a explicar, ¿no? En la imagen está como si le estuviera explicando a una persona con discapacidad visual. Me acordé de una descripción, ¿no? Qué maravilloso. Y cuando, profe, tiene una llamada y un niño llamando, que tiene una pregunta desde radio. Ah, genial. Y eso que me motivó, que nosotros podemos potenciar el uso de radio, prensa y televisión para enseñar. ¿Cierto? Pero, ¡ay, genial! Exactamente. Muy bien. Y eso es parte de lo que nosotros estamos desarrollando. Mi tesis doctoral ahorita es toda esta parte de narrativas transmedia y el retomar los medios de comunicación para la estimulación sensorial. Esto es clave. Si yo estimulo desde lo visual, auditivo, kinestésico, desde el gusto, el tacto, pues efectivamente yo puedo potenciar la participación de las personas y reconocer la importancia de su participación. Listo. Aquí, por ejemplo, quiero mostrarles, ¿se acuerdan lo que les contaba el arco iris? Pues este fue un recurso bien chévere
producto del curso de lengua de señas que tomamos con los chicos de décimo y once. Entonces los chicos me decían, ay, profe, cada uno escoja un color y presentes en lengua de señas y hagamos algo chévere. Entonces yo, bueno, hicimos la presentación, el sonido, voy a adelantarlo porque sé que el tiempo no da, pero cada uno de los niños escogió un color. Y empezó a hacer la representación de la lengua de señas y trin, y empezó a hacer los, ay, se quedó ahí como, y empezó a hacer los, el nombre, cada uno escogió. Bueno, se presentaba un color y un sonido. Entonces ella, por ejemplo, escogía el sonido de la lluvia. Ella tiene el pelo, sí. Sí, ella tiene el cabello azul. Ahí está el sonido. Es lluvia. Entonces permitíamos que se escuchara también el sonido. Mateo, este niño es, mejor dicho, increíble. Él está ahorita en España. Tiene un poder comunicativo impresionante y él va a ser locutor. Tiene la voz así como, él nos ayudó en la presentación de semilleros y demás, y él logró irse para España este año a pesar de la pandemia para continuar sus estudios. ¿Un niño de colegio público? Sí, pero allá están las Españas. Y voy a adelantarlo un poco porque sé que el tiempo apremia, pero quisiera ahí contarles y mostrarles muchas cosas chéveres. Estos son flipbooks que también los crearon los chicos para regalarlos a los niños desconectados. Cuentos multiinclusivos un montón, varias cosas, y definitivamente aquí reitero, voy a adelantar un poquito el dúo, porque quiero mostrarles algo. Esta imagen. Cuando pongo esta imagen, es la cara que a veces nosotros ponemos cuando tengo que hacer la tesis. ¡Oh! Tengo que hacer el proyecto de investigación porque soy profe de la universidad. Tiene que entregar en tal fecha la fase 1. ¿Sí? Y queda uno con esa cara. A mí me gusta siempre poner esta imagen y porque también fue la fuente de inspiración para los proyectos que les voy a contar que desarrollamos en el 2020 y 2022. Además de tener esta línea de semilleros de investigación en el colegio con niños de décimo y once, yo también trabajo en una universidad. Este año 2020 soy la directora de la maestría en educación inclusiva intercultural de la Universidad del Bosque. Una maestría hermosa que la creamos nosotros. ¿Quiénes la crearon? Profes, de profes para profes. Y la creamos desde territorio. Llamamos a los profes de La Guajira, llamamos a los profes de Ocaña, del Catatumbo. Hace 15 días estuve en el Catatumbo y ellos nos ayudaron a hacer la propuesta de la maestría. Es hermosísima, porque definitivamente fue parte del proceso y en la universidad lo estamos haciendo. Y estos son los cuatro momentos de la práctica pedagógica desde el diseño universal para el aprendizaje DUA. El indagar, y yo lo hago con mis niños en los proyectos, es la primera fase. Desarrollamos, reconocemos el contexto y la realidad. Sin eso, no podemos crear una propuesta. El proyectar, proponemos un proyecto como los que ustedes están viendo. ¿Cierto? Una propuesta, un software, hardware, un libro. Vivir la experiencia. Ahí viene el dicho de mi bisabuela, quien lo vive es quien lo goza y de Barranquilla. ¿Cierto? Si no lo vivimos, pues ¿cómo vamos a hablar de que pues, no sabemos? Y el valorar el proceso. ¿Con quién? Con las familias, los docentes y los estudiantes. Porque tenemos que mejorar. Y ya nosotros ya no hablamos de padres de familia, sino de familias. Porque ya sabemos que se han transformado, ¿no? Pero igual se reconocen como familias. Y ahí están mis amados semilleros de investigación de la Universidad Santo Tomás, donde tuve la posibilidad también de trabajar. Inclutec UDB en la Universidad del Bosque, Inclutec UH en el Colegio Enrique La Yarrera. Ahí están mis chinitos, ahí están, todos lindos, ¿cierto? Voy a saltarme un poquito porque quiero mostrarles, porque sé que ya nos queda poco tiempo, ¿cierto? ¿Apenas? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Sí? Ah, bueno. No, es que aquí, si es así, me demoro mucho. No, quiero mostrarles los productos de la inspiración de Intensamente, ¿se acuerdan? Que eso es impresionante. Bueno, esta es la aplicación con el cuento multisensorial. Entonces enseñamos lengua de señas con una aplicación, viene en toda la parte kinestésica y sale la representación en realidad aumentada de la lengua de señas. Esto lo hicimos con los niños del colegio.
en un proyecto que se llama Innovadores Pedagógicos, que nos apoyó el Ministerio de Educación y Critertec, un curso que desarrollamos. Y ese fue el recurso. Porque a pesar de que esto no fue una tesis ni nada, no, sino que yo les decía a los niños, así como ustedes tienen sus proyectos, yo como profe tengo mis propios proyectos y cada uno desarrolla sus proyectos y listo. Y todos somos pues felices desarrollando nuestras estrategias. Entonces esto fue parte un poco de la propuesta. ¿Esta última? Ah, bueno, esa todavía no la hemos publicado, pero esa es de LSCAP. LS, de Lengua de Señas Colombiana. Este lo alcanzamos antes de llegar a la pandemia a hacer un pilotaje, se llama City Play. Y teníamos, las profes del colegio nos decían, profe Cindy, usted muy chévere, muy todo, ustedes desarrollan cosas para las personas sordas, personas con discapacidad visual, muy bonito, pero ¿quién se preocupa por los niños con dificultades de aprendizaje? Y yo, ¡oh, sí! Y el que viene a continuación, niños con depresión. Yo no sabía que en mi colegio había niños de primero de primaria con depresión y ansiedad. Y yo no lo puedo creer. Yo pensaba, o sea, claro, uno puede pensar eso. Yo decía, no, a los adolescentes les da depresión. No, niños de primero depresivos. Terrible. Entonces, este proyecto, y este es muy chévere porque se desarrolló toda la parte digital y análoga que les contaba. Aquí les voy a dejar que escuchen un poquito la historia. Si fuera invadido por alienígenas, estos tres robots huyeron en una nave espacial que voló por la galaxia durante meses, hasta que uno de los motores falló. Los robots perdieron el control total de la nave y en una caída que pareció eterna, se estrellaron contra la Tierra. Ahora, ellos en su búsqueda de adaptarse a este nuevo planeta están buscando a alguien como tú. Por eso, tu misión será acompañar a estos tres personajes en su viaje por la Tierra. ¡Empecemos! Es un viaje donde los niños asumían un rol y tenemos un City Play digital y un City Play análogo. El digital es un videojuego, el niño escogía su propio personaje, le escribía su nombre, su nickname, todo esto es a través de la gamificación inspirado en el DUA. El DUA nos ayudó. Después de que el niño ya escogía su personaje, que esto quiero resaltarlo, es el trabajo de nuestras estudiantes, Paula Andrea Niño y María Alejandra Murcia, estudiantes de Diseño y Comunicación de la Universidad del Bosque, y este es el resultado de articular la Facultad de Educación con Diseño. Miren lo que pasa. Entonces, ellos escogieron tres robots, y los tres robots cada uno era la relación conmigo mismo, con el medio y con los demás, ¿sí? Los niños, por ejemplo, la relación conmigo mismo, ¿cómo me cuido yo mismo? ¿Cómo hago yo? Pues, ay, es más, en estos tiempos, los niños tomar conciencia de quedarse con el tapabocas, de que no podemos compartir la botellita de agua o el bombombón, porque nos tenemos que cuidar. La relación con el medio, yo tengo que cuidar mi colegio, mi casa, mi ciudad. Y con los demás, cuidar al compañerito, ¿cierto? El aprender a solucionar un conflicto, no coger y agarrarme con mi compañero porque me dijo algo. Esos son el tipo de retos que nosotros proponíamos a los niños con dificultades de aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, comida saludable, pero todo era a través del juego. ¿Cuántas botellas de agua te tienes que tomar al día? Y la niña tenía que recolectar las botellitas en un laberinto, ¿sí? ¿Qué más teníamos ahí en la parte digital? Venía una ruleta. Y en la ruleta le hacía un par de preguntas, hasta para cepillarse los dientes, cuántas veces. Bueno, esos elementos también que nosotros queríamos potenciar en los niños. En generar también una independencia, que fue parte de lo que los padres, bueno, las familias, perdón, nos decían. Y viene lo análogo. ¿Quieren ver lo análogo? Aquí está. Lo análogo es un juego que no requiere ningún tipo de dispositivo, ¿sí? Totalmente material físico. Viene en una caja, adentro viene un tapete, ese tapete es el tablero. Los niños son las fichas, no necesitamos las fichas, entonces es grande y uno va saltando, o los niños o los adultos, pero bueno. Vienen las tarjetas, las tres tarjetas, relación conmigo mismo, con el medio y con los demás, y vienen los retos por detrás, y los niños tenían que ir cumpliendo los retos a medida que iban pasando por el laberinto, por el tablero. Y ahí podían aprender un montón de cosas, pero era jugando. Toda esta propuesta, digamos, del diseño de los retos, la parte gráfica y visual, los diseñadores. La parte educativa de los retos y demás, los licenciados,
¿cierto? Y ahí estaban como las preguntas y demás, y podían aprender aquí a hacer los retos. Muy bien. Y otro que es un cariño, uno de mis, mejor dicho, de mis grandes orgullos, Monster Mood, para niños con depresión y ansiedad. De tercero, primero, tercero de primaria. También digital y análogo, ¿cierto? Esto es una maravilla, también producto de muchos elementos interesantes de creación, diseño, educación. Nosotros nos fuimos al colegio, no les traje el video, pero después se los puedo compartir, que me parece muy bonito. Nosotros fuimos al colegio y habíamos diseñado los monstruos igualitos, solo que le cambiamos los colores y ya. Pero, oh sorpresa, los niños nos dijeron, no, profes, nosotros no queremos que los monstruos sean iguales. Cada uno tiene que tener una personalidad diferente. Un niño de primero de primaria diciéndole eso a uno. Queremos que no se llamen tristeza, alegría, ira, no. Porque es que no queremos que sepan que estamos tristes. Y uno, oh, claro. Por eso no salimos de la depresión, porque seguimos tristes. Exacto, y aburridos, y no queremos que lo sepan. Entonces, por esta razón se diseñó la propuesta digital y análoga. Esto parece, estos chicos de diseño son increíbles, parece de verdad comprado en Panamericana, pero no, lo hicieron ellos. Y viene todas las instrucciones, viene una ruleta. Algo que me gustó que se inventaron estos chicos fue una alcancía de antes de jugar y después de jugar. ¿Cómo me siento antes y cómo me siento después? Y es para ahorrar sentimientos y emociones. Hoy estoy triste, pero venga, saco la tarjetica de la alegría para sentirme bien. Bueno, acuérdense que no se llama tristeza, alegría. Se llama Pixie. Ustedes me van a decir luego, ah, Pixie es alegría, Pixie es Draco. Los nombres los dieron los niños. Alan, Otto es fácil, y Greta. Por ahora nos fuimos con 5 emociones. Vienen las tarjetas, los niños pueden cumplir los retos también de selección múltiple, una acción que tenían que hacer con una persona o ellos mismos, algo de escribir, ¿cierto? También muy importante allí. Y viene el recurso digital, lo voy a poner por acá, con realidad aumentada. Las tecnologías emergentes han tomado un rol súper importante. Y resulta que los niños entraban a la aplicación. Este es un producto también de Felipe Pineda y Natalia Jaramillo, estudiantes que acompañé en diseño y comunicación. Y entonces armábamos el rompecabezas y salía nuestro monachito en 3D. Y el monachito contaba la historia. Hola, me llamo tal y tal cosa, me pasa lo siguiente, contaba la historia. Además de eso, si vieron que salía como esta parte como la casa, ellos le podían armar una casa, una ciudad a su monstruito. Entonces, y aquí escuchaban la historia de cada uno. Hola, me llamo Otto. Sí, la mayoría del tiempo estoy triste, pero no está mal, porque también sé cómo manejar la tristeza, ¿no? Eso era lo importante que nos decían los profes, cómo aprender a manejar las emociones, que es parte de los niños con depresión. Y esto fue una inspiración sin duda alguna de muchos de los chicos que decían, soy adolescente, no sé manejar mis emociones y no quiero que los más peques les pase. Y ya para ir cerrando, les presento el producto 2021. Este se llama Rocket Kids, para niños con síndrome de Down. Estamos haciendo cuentos, ¿cierto? Tenemos el Rocket Green, Rocket Yellow y Rocket Red por colores. Y cada uno de los libros son libros, esto es totalmente análogo, no requiere ningún dispositivo. Los niños, nos dimos cuenta cuando visitamos a los niños con síndrome de Down y las familias, nos decían lo más difícil sin duda alguna es que ellos aprendan a hacer sus cositas por sí mismos, cepillarse, amarrarse los zapatos. Entonces las actividades de Rocket son para enseñarlo a ser independiente. Esto también es un producto de mi estudiante Jimena, de diseño, y el resultado nuevamente de unir diseño con educación. Chévere, ¿no? Y ahí viene pues todo el libro con las actividades y demás. Este proyecto ya lo terminamos, lo presentamos exactamente el 1 de diciembre ya a la facultad. Y otro amor de los amores, ya para cerrar, y es que nos dimos cuenta, y esto es una historia larga, desde mucho atrás, cuando yo empecé en pregrado, una de las mayores dificultades de las personas sordas es la lectoescritura del español, porque es su segunda lengua. Su lengua materna es la lengua de señas. Imagínense que ellos entraron a estudiar a la universidad y era súper difícil
para ellos escribir, leer, muchas cosas. Entonces, efectivamente empezamos ¿a qué? A crear un aula virtual y una propuesta, bueno, aquí también viene lo digital y análogo, para enseñarles a la lectoescritura. Quiero mostrarles un poquito el juego. Viene como un juego de mesa y ellos, la idea es que van sacando tarjeticas por temas para que ellos vayan aprendiendo a vincular su lengua materna con el español leído y escrito, ¿sí? Esto es súper chévere, ellos van jugando, donde caiga, la sale la letra, y la idea es que ellos empiezan a jugar allí con la ruleta. Este es el producto análogo, para que ellos empiecen a escribir como un stop, ¿no? ¿Qué palabras se te ocurren por ahí? Pero que ellos empiecen a practicar. Y además, ya tenemos la propuesta, y mi estudiante se llama Carolina Perico, planteó una propuesta increíble que se llama Señas que enseñan. Y la idea es enseñarles a leer y escribir a través de un aula virtual. Nosotros ya tenemos nuestra aula virtual. Los estudiantes sordos de la universidad, cuando ingresan, toman este curso. Si, por lo general, los estudiantes universitarios nos piden el segundo idioma, el inglés. A los chicos sordos se les pide el curso de lectoescrituras en español como segunda lengua. Entonces, digamos que eso es parte del proceso. Rápidamente aquí les muestro. Esto es parte de la propuesta Señas que enseñan, que es lo que se está trabajando en este 2021. Tienen un ayudante virtual en el aula que los va a ir acompañando. Este es el logo y todo. Y él va haciendo las señas. Bueno, nosotros siempre apoyamos del intérprete. Vienen los tres módulos donde se desarrolla la estrategia. Él es Alfonso, nuestro intérprete de la universidad. Nos ayuda con toda la propuesta porque todo viene articulado. Entonces, el aula virtual toda está adaptada con lengua de señas, ¿sí? Tienen juegos, ahí ustedes pueden ver, en 360, interactivos para que los estudiantes puedan aprender la parte de lectoescritura. Por supuesto, es chévere porque hasta una persona oyente puede empezar a interactuar y a relacionar la lectoescritura del español con la lengua de señas colombiana. Eso es el proyecto que estamos trabajando ahorita. Y bueno, finalmente nuestro próximo destino en este viaje, articulación entre docentes, estudiantes y familias, súper importante, lo mismo que disciplinas, el diseño de recursos análogos para apoyar a estudiantes y familias sin conectividad a dispositivos, súper vital, diseño de recursos inclusivos tanto a nivel digital como análogo. Y finalmente las recomendaciones que no pueden faltar. Uno de mis libros favoritos, Narrativas Transmedia, que es lo que estoy trabajando ahorita, de Carlos Scolari, Cuando todos los medios cuentan. Wonder, ustedes yo creo que han visto la película, el libro es súper chévere, si lo pueden leer, chévere. No sé si se han visto el documental El Poder de la Mente. Es increíble, porque es ir en contra de todo pronóstico médico y decir yo sí puedo. Y la banda sonora de toda esta historia, porque esto es bien musical, es una canción de Journey, Don't Stop Believing, ¿cierto? No podemos detenernos y debemos creer en nosotros mismos. Ha sido parte de nuestro lema con nuestros estudiantes, yo siempre les digo. Ir a un concierto de AC/DC si algún día se podemos y visitar todos estos lugares maravillosos y muchos más que yo sé que, le decía yo a los niños, lo van a poder lograr y lo vamos a poder lograr. Uno a veces dice, ¿será que sí? Yo logré mi sueño de ir a Corea del Sur gracias a ser profe del distrito. Y fui a Corea a aprender muchas de las cosas que vine a enseñar a mis estudiantes y que pues hoy permiten que ellos se motiven a seguir creando en este tiempo, creando y creyendo. Y pues bueno, muchísimas gracias por este espacio tan colorido, tan especial. Y bueno, estoy atenta ya a las preguntas. Profesor Cindy, muchísimas gracias, de verdad que todos maravillados, los comentarios en el chat excelentes, y hay una estudiante que nos pregunta puntualmente que si el material que nos mostró se puede adquirir en algún lugar. Bueno, sí, es la idea, nosotros estamos trabajando para poder compartirlo y publicarlo, porque creo que eso es lo más importante. Cuando hoy hablábamos de esto, considero yo que si nosotros no publicamos y no compartimos, y es como hoy venir aquí y compartir, pues da la misma. Entonces nosotros les avisamos, estamos en el proceso de que se pueda publicar, por ejemplo, en las tiendas de Play Store y de App Store. Con eso ya ustedes pueden luego
poder acceder a esos materiales. Estamos en ese trabajo, esperamos pronto poderlo desarrollar, pero pues bueno, estamos todavía trabajando en esa parte de compartir, ¿listo? Pero igual cualquier cosa, pues con muchísimo gusto lo que podamos compartir, digamos que pueden contactarme, hacer la consulta, no hay ningún lío, para que podamos potenciar esa estrategia, porque esto es de manos de ayuda, para que más personas se unan a crear, ¿listo? Bueno, pues yo creo que el aplauso es más que merecido. Cuando llegó la profe Cindy, le dijimos con mucha claridad, uno no repite conferencia cuando el conferencista no es bueno. Y efectivamente, me va a hacer por aquí para que me vean, pues la profe Cindy es un ejemplo para todos de investigación, de transformación, de articular esfuerzos, porque si nos damos cuenta, no hace las cosas solo. Genera sinergias y trabajo en equipo que hacen la diferencia en la vida de muchas personas. Seguramente se lo habrán dicho muchas veces, profe, pero yo creo que la sociedad le debe agradecer a una maestra como usted, porque en su acción usted transforma la vida de la gente, de los niños y de los jóvenes. Y qué bueno que se mantenga en el distrito, en el sector público, donde el maestro es tan importante. Y de verdad que transforma y trasciende. Un aplauso para la profesora. Muchas gracias, de verdad, gracias. Y no te preocupes, no es de repetir palabras y demás. A mí me encanta porque eso hace que uno siga motivado a no desfallecer, sino que antes con más fuerza, ¿cierto? A pesar de las dificultades, ahí seguimos. Sí, de verdad que muchas gracias porque sabemos que estás muy ocupada, pero sacaste el tiempo hoy en jornada de paro y acá estás con nosotros. De verdad, sí, muy amable. Bueno, muchas gracias, profesor. Vale, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro evento. Aquí en el fondo nosotros vemos el ejercicio que empezamos en el 2020. Tuvimos 162 participantes, 18 ponencias, la conferencia de la Professing Day, 3 clases espejo que siempre son preámbulo del ejercicio que desarrollamos y un evento virtual. Este año, en el 2021, estamos con 16 ponencias, conferencia, 3 clases espejo y ya un ejercicio que de alguna manera es un ejercicio importante. Sabemos que la presencialidad cuesta después de lo que hemos vivido, pero estamos retornando a esos escenarios. En esta ocasión es un ejercicio planteado de manera híbrida con un proceso presencial y un proceso virtual. Y ya ustedes lo han escuchado de manos de nuestros decanos y directores que el otro año lo haremos de manera presencial y que es algo muy significativo porque, como dijo la profe Cindy, celebramos la vida y celebramos también volver a retornar a los espacios que antes habíamos dejado. Los protagonistas de este ejercicio también son nuestros estudiantes. No sabemos exactamente quién educa a quién o quién enseña a quién. Yo creo que todos nos enseñamos en comunión, como lo decía Freire. Ayer estaba yo recogiendo a Arles, llegando al aeropuerto, y yo le decía por el teléfono, Arles, ya voy a llegar. Arles, ya estamos cerca. Arles, tranquilo, tranquilo, por favor. Entonces Arles, ya como en la tercera llamada, me dice, profe, yo estoy tranquilo. Entonces me di cuenta que yo estaba en la dinámica de la ciudad y él estaba en la dinámica de su comunidad. Y con ese gesto tan sencillo, sin tan siquiera haber interactuado con él físicamente, me enseñó demasiado. Y desde ayer hasta hoy, haber compartido con nuestros estudiantes ha sido un deleite. Y este rato que iniciamos ahora, que continúa mañana con las ponencias de nuestros estudiantes, es una valiosa oportunidad para aprender de ellos. Que van al territorio, que van a sus comunidades, y desde una práctica pedagógica que se ha resignificado, que va entendiéndolos, diagnosticando, comprendiendo los problemas y generando acciones de intervención para transformar, pues es una práctica que tiene mucho más sentido y que da origen a algo que hemos denominado el artefacto pedagógico. Son elementos, muchos de ellos análogos, muchos de ellos digitales, que recogen experiencias de aprendizaje y de transformación para todos nuestros estudiantes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la ponencia número 1, que es de la Universidad Tecnológica de Pereira, y que la protagonista de esta experiencia es Lady Joana Vera Puerta. Ella nos va a compartir ABC de 3 a 10, juego interactivo. Muchas gracias.
Muy buenas noches para todos. Me confirman, por favor, si se logra escuchar. Te escuchamos perfecto y ya vamos a compartir tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos quienes se encuentran en el auditorio y muy buenas noches para quienes se encuentran de la misma manera que yo, desde lo virtual. Les presento este, mi artefacto pedagógico. Su nombre es ABC de 3 a 100. Mi nombre es Lady Joana Vera y pertenezco al grupo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, mi artefacto pedagógico, como podemos ver en esta imagen tan diciente, es un medio tecnológico que podemos utilizar como herramienta tecnológica en nuestros dispositivos, tanto celulares, tablets como computador. Este artefacto pedagógico está basado en la enseñanza de la lectoescritura a partir de, como lo podemos ver, de las TIC, y también a partir de la gamificación, del proceso de la gamificación. Pues bien sabemos que el proceso de lectoescritura para muchos estudiantes en su etapa inicial a veces se convierte en un reto, no solo para ellos, sino también para sus familias y también para los profes. Entonces esta herramienta está pensada para ellos y como para favorecer esas falencias que a veces se encuentran en el aula y para estos chiquitos que a veces no comprenden a la primera, sino que hay que darles como otra explicación extra, ¿cierto? Entonces está más pensado para ellos, para fomentar y para actualizar dichas falencias, dando otra añadidura al proceso que se ve focalizado en el aula. También tenemos que tener en cuenta pues, que este proceso se va a ver muy, sabemos muy bien que las tecnologías, pues en este momento, nuestra generación es tecnológica, entonces por ende va a ser mucho más fácil para ellos hacer uso de estas TIC. También, pues sabemos que la gamificación es una técnica que traslada la mecánica del juego al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados, pues puede ser para absorber conocimientos, también para mejorar habilidades y también para recompensar acciones concretas. Bueno, también los recursos que serían necesarios para poder implementar este artefacto pedagógico, pues obviamente necesitamos de un ingeniero de software, ya que pues no cuento con los conocimientos básicos para la realización del mismo, ayudas gubernamentales en caso de que alguien se enamore. ¿Me escuchas, Lady? Tú estás, sí, profe. Desde dos dispositivos, ¿cierto? No, profe, uno solo. Tienes como un eco. Si tienes retorno, profe, si quieres revisar. ¿Sí? Ahí me escucha mejor. Sí, claro. Yo creo que ahí estás. Puedes continuar. Qué pena. Profe, ahí se escucha mejor o aún tengo el eco. Ahí estás perfecto. Ya mejoró. Puedes continuar. ¿Se escucha igual? Espérame, yo traigo audífonos, auriculares, a ver si así mejora. No, así estás bien. Ya te escuchamos bien. Creo que ya no me está escuchando por acá. Acá tenemos plan A, plan B. ¿Podrías volver? Ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan mejor?
Ahora escucho el eco yo. Ah, bueno, ya el profe Omar cerró el micrófono, se me hacía también un eco. Bueno, qué pena. Continúo, bueno, diciendo que los recursos necesarios para llevar a cabo pues, este artefacto pedagógico son principalmente pues, un ingeniero o un desarrollador de software quien tenga conocimiento de cómo realizarlo, también ayuda gubernamental en caso de que alguien se enamore de ese proyecto, tanto así como yo me estoy enamorando en este momento, y pues a algunos bancos que me ayuden y me den una financiación, un préstamo para poder adquirir recursos para el mismo. Bueno, ahora voy a explicar un poquito acerca de lo que se trata mi juego, mi artefacto pedagógico, que es inicialmente pues se divide en tres etapas que son fundamentales para la enseñanza de la lectoescritura. La principal, pues la primera tenemos vocales, que tiene unas subdivisiones, son unas actividades, la primera de escucha, donde el niño va teniendo una cercanía con el mundo de las vocales, con el mundo de las letras, donde por medio de los iconos de escucha pues puede reproducir su sonido. El segundo juego sería de palabras que inician con la vocal, tenemos una palabra, la vocal, su sonido, y está apoyado también de imágenes, entonces tenemos la vocal, su sonido, la palabra como tal, el sonido de la palabra como tal y el apoyo de la imagen. Hay una actividad también de trazos donde el niño mediante un panel puede realizar trazos, hacer la letra cursiva, realizar algunas actividades. También está la grabación de sonido, donde el niño puede grabar su sonido y esta aplicación dará una respuesta positiva o negativa en tanto si está correcto o no el ejercicio. Y tenemos una de asociación donde el estudiante puede trasladar de un lugar a otro las vocales teniendo en cuenta el lugar donde las debe ubicar, pues por el sonido. La segunda etapa es la de las consonantes, que también es muy importante. Allí en esta segunda etapa tendremos un momento también de escucha, donde el estudiante puede escuchar los fonemas de cada una de las letras, esto en el orden que se hace para ellos mucho más fácil aprenderlo, iniciando con la M, la P, la T, la S, y iría la segunda actividad, como la podemos ver aquí, sería algo así, que es la letra, su sonido fonético, que sería iría acompañado de unas palabras que se escriben con la misma letra, su sonido completo, mamá, y apoyado de una imagen. También habría allí una actividad de trazos y una actividad donde se escuchan los fonemas y los chicos, así mismo como en la de las vocales, podríamos unir y asociar estos fonemas con dicha consonante. Y tenemos por último la tercera etapa, que es la etapa de lectura silábica, donde los niños en la primera actividad escucharían la separación silábica de las palabras, tendrían por decir gato, entonces el sonido que se escucharía allí es gato, que el niño pueda escuchar este sonido y también que él mismo, pues al escucharlo se motive a hacer el proceso de separación silábica utilizando esto. Tenemos también una actividad que es básicamente así como la vemos acá en pantalla, donde el sonido que se reproduciría acá en este panel negrito sería fonético, entonces escucharíamos pa, a, pa, a. Esto le ayudaría pues al niño a que vaya mejorando su proceso de lectura y a que haya una unión entre consonantes y vocales y para esto pues que se construya la forma de lectura de una manera simple. Yo normalmente le doy a las letras colores, las consonantes pues desde mi experiencia docente las he trabajado siempre así, me ha ido muy bien. Enseño las consonantes de color rojo, esto como si fuera un semáforo, teniendo en cuenta que las consonantes no producen un sonido alargado y que son estáticas. ¿Cierto? Y las vocales que son las que le ayudan como tal a aquella consonante a que tenga el sonido como son la A, E,
y que el niño, pues, mediante estos colores vaya entendiendo que al consolidar una consonante con una vocal, pues, se crean sonidos maravillosos y, pues, por ende vamos creando palabras. Esta sería como la etapa inicial, ya iría pues obviamente evolucionando a medida de que el niño vaya aprendiendo más cosas, ya no sería de dos sílabas, sino que iríamos añadiendo nuevas sílabas y nuevas palabras mucho más extensas, donde el niño tenga la oportunidad pues de jugar ese rol y de aprender mucho más divertidamente. Bueno, y al terminar pues se espera que todos los que descarguen la app, de todos los que puedan acceder a este juego, tengan conocimiento y puedan tener destrezas para el aprendizaje de la lectoescritura, que se les haga mucho más fácil, mucho más dinámico, y pues para aquellos padres de familia también a quienes necesitan como un apoyo, que de pronto no saben la manera correcta a veces de enseñar la lectoescritura desde casa, que a veces se estresan, entonces ayudarles con este proceso y pues en el aula sería maravilloso que el docente pueda también hacer uso de esta y involucrarlas dentro de su proceso de lectoescritura. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias y una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, Lady. Te agradecemos inmensamente. Vamos a continuar nuestro ejercicio con la segunda ponencia, que es de área andina, la estudiante Jenny Paola Sepúlveda Higuita. Ella nos va a compartir una historia desde el libro Viajero. Entonces, ya vamos a compartir tu presentación. Les recordamos que van a tener 10 minutos para que ustedes mismos regulen su tiempo y yo les voy a avisar una vez falte un minuto. Lady, ¿podrías probar tu sonido? Perdón, Jenny. Buenas noches. Y Paola, perdón. Jenny Paola. Hola, Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Entonces, voy a iniciar pues como con la presentación de mi propuesta pedagógica. Entonces, mi nombre es Jenny Paola Sepúlveda Higuita, estudiante de licenciatura en pedagogía infantil de la Fundación Universitaria del Área Andina. Me encuentro cursando el octavo semestre y pertenezco al convenio indígena Veracatíos del municipio de Frontino. En la noche de hoy les voy a hablar sobre mi proceso de práctica pedagógica realizada durante este semestre. Entonces, empiezo pues como por contarles que fue una práctica diferente a las que se venían realizando. Pues los docentes en formación tuvimos la oportunidad de interactuar primeramente con los sitios de práctica, con los niños, con el contexto, con la maestra consejera, para así identificar una problemática o una necesidad que hubiese dentro de ese contexto y usar el pilar de la literatura, la comunicación y la oralidad como una herramienta para mitigar un poco como esa necesidad. Entonces les cuento que mi práctica pedagógica la realicé en el municipio de Giraldo, Antioquia, en la vereda del Águila, con la unidad de servicio Caseta Comunal Corazones Alegres, con niños y niñas de 5 y 6 años que pertenecen pues como a esta unidad de servicio, además eso es de la modalidad familiar. Por otro lado, les comento que en el momento en el que estuve realizando pues como la relación con los niños y las niñas y el contexto, me pude dar cuenta como de un diagnóstico, de una necesidad que había allí, y era que los niños y las niñas viven como en condiciones sociales y económicas no muy buenas, lo cual hace que ellos tengan como un proceso conversacional un poquito más difícil, que su competencia comunicativa sea como más limitada, y por ende el proceso de socialización y no sé, pues como muy acordemente.
Entonces, se pensó en una propuesta pedagógica, la cual llamé Literatura, Comunicación y Oralidad, una historia desde el libro viajero, donde se tuvieron en cuenta como las narraciones que hay dentro del contexto para que los niños y las niñas de una u otra manera aprendieran un poco sobre la oralidad y el proceso de comunicación y socialización. Partiendo de estas narraciones, se tuvieran pues como un acercamiento con la literatura. El objetivo principal de mi propuesta pedagógica fue generar en los niños y las niñas de esta unidad de servicio un lenguaje más fluido y que la competencia de comunicación fuera pues como más clara y por ende el proceso de socialización se diera de manera más acorde. La propuesta pedagógica que se hizo se basó pues como en acciones pedagógicas relacionadas con la literatura. Los niños y las niñas de esa unidad de servicio tuvieron la oportunidad de interactuar con títeres, la oportunidad de interactuar con juegos, con libros, porque al ser una vereda tan alejada del municipio, no contaban pues como con los libros acordes para la edad, sino que con los libros que tuviesen en la casa. Entonces, los libros que yo les llevaba les gustaban mucho. Por otro lado, de una u otra manera aprendieron un poquito pues como sobre la comunicación, la oralidad y el proceso de socialización. Para elaborar pues como esta propuesta pedagógica se tuvieron en cuenta el proyecto pedagógico que realizó la maestra cooperadora para esta unidad de servicio. Cuando yo estuve mirando este proyecto me di cuenta que ella también tuvo en cuenta las necesidades que habían dentro del contexto y de una u otra manera ellos articularon los pilares de la educación inicial con las dimensiones del desarrollo infantil y de esta manera aportar al desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños y niñas de esta unidad de servicio. Entonces, les comento que el artefacto pedagógico que construí para esta unidad de servicio fue este libro. Se llamó Un Mundo por Explorar. Dentro de este libro encontramos varias recopilaciones de narraciones, canciones, mitos y leyendas de esta unidad de servicio, pues que los niños me contaron. Entonces, esto fue posible gracias a ellos y a sus familias, por lo que a continuación escucharemos un podcast con la que los niños y las niñas, una niña llamada Manuela Esperanza Iquita David, realizó. En una montaña lejana había una cueva que tenía troncos de oro, muñecas de oro y oro. Cueva. Le voy a contar el mito de la cueva de Matías. En una montaña lejana había una cueva que tenía troncos de oro, muñecas de oro y oro. Y el señor Matías Rodríguez quiso saber si era verdad. Y se fue y dejó su ruana
su rana afuera y en la cueva, en la entrada de la cueva. Y dicen que si uno entra no puede salir. Y porque hay animales peligrosos y cosas peligrosas. Y los familiares preocupados porque no llegaba Matías, no lo veían. Se fueron a buscarlo, solo vieron su rana, pero no a Matías. Y nunca más volvió. Fin. Entonces, después de esa hermosa narración que escuchamos, nos queda pues como de reflexión que la docencia es una forma en la que nosotros podemos ayudar a que los niños y las niñas desarrollen diferentes capacidades y habilidades. Por otra parte, las estrategias o las metodologías que usemos van a ayudar de una manera positiva a nuestros niños y niñas. También les quiero contar que con la elaboración del artefacto pedagógico o que con la elaboración de la propuesta se mitigó completamente la necesidad que viene entre esa unidad de servicio, pero sí se pudo hacer que los niños y las niñas tuvieran un acercamiento positivo al su desarrollo del lenguaje, al desarrollo de la comunicación y por ende tuvieran un mejor desarrollo de su cultura, tuvieran en cuenta sus costumbres y sus tradiciones orales. Por otro lado, me apoyé para realizar esa propuesta con los referentes con lo que dice Kohler y Brunner, y es que el lenguaje y la literatura son dos herramientas que al articularlas hacen que los niños y las niñas aprendan palabras, establezcan conversaciones claras y coherentes que les ayudan en su proceso de socialización. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu participación. Muy interesante la propuesta que nos compartes sobre literatura, comunicación y la oralidad, una historia desde el libro Viajero. Gracias por compartir. A continuación, vamos a seguir nuestro ejercicio de ponencias con la estudiante de área andina, Erika Leticia Romero Ortiz. Ella se encuentra aquí con nosotros de manera presencial, aquí ya la ven en el atril, lista y dispuesta, súper tranquila, cero nervios, una sonrisa espectacular. Y vamos a compartir entonces tu presentación. Erika, te damos el micrófono. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Erika Leticia Romero Ortiz, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en pedagogía infantil. Octavo semestre que corresponde a la práctica de transición. Hoy les vengo a hablar sobre mi artefacto pedagógico llamado la literata. ¿Qué es la literata? Así como ustedes se preguntarán, los niños de grado transición del Colegio San Simón acá en la ciudad de Bogotá también se lo preguntaron. Yo realicé mi práctica en el colegio y en el proceso que realicé de observación, me di cuenta que los niños tenían la necesidad de fortalecer sus habilidades de lectoescritura. Por eso aproveché también habilidades comunicativas que ellos tenían. Tenían una expresión verbal excelente. Eran niños muy enérgicos, dinámicos, expresivos. Yo creo que esa necesidad de hablar, de expresarse, pues venía a raíz de la pandemia que se vio como fructado y limitada esa socialización y esa interacción con ellos mismos y con otras personas.
Para mi propuesta pedagógica, escogí la línea de investigación Prácticas Pedagógicas y Transformaciones Sociales en la Educación Inicial, Núcleo Problémico e Innovación Pedagógica en la Educación Inicial. Allí fue donde me puse a pensar cómo puedo innovar con mi artefacto pedagógico. Inicialmente pensé en realizar un juego de mesa, pero la docente de práctica me dijo que pues un juego de mesa es algo rutinario, algo común, algo tradicional. Entonces pensé, bueno, ¿cómo puedo crear un artefacto que pueda facilitar el proceso de la lectoescritura y fortalecer esas habilidades comunicativas de los niños y de las niñas de grado transición del Colegio San Simón? Volví a observar los niños y las niñas dentro del aula y ellos pues están acostumbrados a realizar copias, a realizar dictados, a leer las cartillas que comúnmente conocemos, la cartilla Nacho, la cartilla Chiqui, la cartilla Coqui, a hacer planas de palabras, planas de oraciones. Pero vi esa falencia que tenían ellos, que cuando la docente titular les dictaba una palabra, muchas veces se quedaban bloqueados, como que no sabían cómo escribirla, no sabían cómo codificar las letras para escribir esa palabra y mucho menos pues construir una oración o un texto. Yo realicé un juego de stop durante una de las actividades, pues ya todos conocen el juego de stop, ¿no? Con una letra escribimos el nombre de una persona, el nombre de un lugar, el nombre de un lugar, el nombre de un animal, de un color. Bueno, en esa intervención que realicé me di cuenta hay malas falencias que tenían los niños, porque ellos sabían, bueno, un animal que empiece por J, el jaguar, pero ¿cómo lo escribo, profe? ¿Cómo escribo esa palabra jaguar? Profe, una verdura, una fruta, aguacate, pero ¿cómo escribo esa palabra aguacate? Todos sabemos que no es fácil para un niño de 5 a 6 años codificar letras para luego convertirlas en grafías. Ese proceso pues requiere de observación, el niño debe identificar, relacionar fonemas y luego producir esas grafías. El niño en esta edad se encuentra en la etapa preoperacional, así como nos indica Piaget. En esta etapa ellos están aprendiendo a manipular la información. Es así que para realizar una escritura requiere involucrar procesos de pensamiento en la representación simbólica y gráfica. Y es así que, por ejemplo, un niño que se le dificulta, ¿cómo será para él frustrante o se sentirá frustrado no poder escribir una palabra o construir una oración? Por eso decidí realizar una propuesta que mitigara esa problemática, en la que los niños, pues, en el momento de la lectoescritura, en ese proceso, pues se frustraban. De esa manera, lograr explorar la literatura y la oralidad a través de un artefacto pedagógico creativo e innovador. Es allí cuando volvemos a escuchar el nombre de la literata, que será la literata. La literata es una maleta didáctica. Si quiere podemos bajar un poquito la... Gracias. Ahí pueden ver algunas imágenes. Es una maleta didáctica que podemos llevarla a cualquier lugar. Esta maleta tiene compartimentos y dentro de esos compartimentos encontramos fichas o tarjetas con imágenes impresas. Esas imágenes están divididas como por caracteres. Unas tienen personajes, otras tarjetas tienen lugares y otras tarjetas tienen emociones y acciones. Y se preguntarán, bueno, ¿qué hacen los niños con esas tarjetas? ¿Para qué servirán esas tarjetas? Pues el niño debe explorar la literata, escoger un personaje, un lugar, una emoción, una acción y crear un cuento o una historia con eso, con esa información, con esas fichas. Esa historia o ese cuento puede ser corto. Inicialmente se realizaron sus cuentos o sus historias narradas verbalmente y luego se hicieron de manera escrita, por medio de dibujos también. El cuento, pues como dije, es libre y busca fortalecer esas habilidades comunicativas desde lo oral y desde lo escrito. El niño primero debe tomarse el tiempo para pensar, para imaginar el cuento,
procesar los sucesos, enlazar las situaciones y por último deberá pues narrar de manera oral o escrita pues esa historia o ese texto o ese cuento creado. De esta manera el niño podrá producir textos cortos, leerlos, interpretarlos y divulgarlos. Cabe resaltar que la literata inicialmente tiene 10 personajes, 10 lugares y 10 acciones y emociones. Pero a medida del tiempo se puede ir llenando esa literata con más personajes que incluso los niños pueden incluir sus personajes preferidos. Se le puede preguntar al niño, bueno, ¿qué personaje, qué lugar quiere incluir dentro de la literata? Para que sea más versátil y pueda tener como una gama más amplia de seleccionar, incluso ya seleccionar 2 o 3 personajes para su historia. Algunos de los personajes que incluí dentro de la literata fue una princesa, un sapo, una mariposa, un zorro. Algunos lugares fue el espacio, una playa, una casa, un castillo. Y algunas emociones eran la tristeza, alegría, algunas acciones correr, saltar. Hubo un inconveniente ahí con los niños y con las niñas porque algunos querían el mismo personaje. Isabela y Olivia querían el mismo personaje para su historia y ahí hubo como una pequeña discusión, pero pues se hizo una mediación para que ya se escogiera, pues una de las niñas escogiera otro personaje, pudiera crear su historia y ya después ellas intercambiar el personaje y crear otra historia nueva. Bueno, con la literata los niños estaban muy curiosos, querían saber cómo funcionaba. En el momento de la intervención los niños captaron muy rápido las instrucciones, incluso enlazaron sus historias, enlazaron sus cuentos. La historia de Martín se enlazó con la historia de Tomás, la historia de Isabela se enlazó con la historia de Olivia. Por ejemplo, Martín que había escogido el niño que vivía en una casa y Tomás escogió el extraterrestre que vivía por allá en la luna y entonces el extraterrestre vino a la casa del niño y se lo llevó por allá al espacio a conocer otros lugares. Entonces toda esa interacción que ellos mismos tuvieron pues fue muy muy bonita ver pues esos resultados. De esta manera la literata no solo fortalece la producción de texto, la narrativa y la oralidad, sino que ayuda al niño a tener comprensión en la codificación de letras, le permite imaginar, plasmar su creatividad y le fortalece su léxico. Por ejemplo, en esa historia del extraterrestre de Tomás me decía, profe, yo quiero que el extraterrestre va a abducir al niño. ¿Cómo escribo esa palabra? Abducir. Y yo, bueno, miremos cómo se escribe abducir. Entonces ese fortalecimiento del léxico también, que ellos mismos por allá seguramente le habían escuchado esa palabra y quiso incluirla dentro de su historia. Durante estas interacciones que se realizaron con la literata, apoyé también el material con una realización de un podcast. Grabé las narraciones que hicieron los niños, grabé también un video y se los proyecté a ellos el podcast y el video y eran impresionados ellos escuchándose. No, ella se escucha a Tomás leyendo su cuento, se escucha a Isabela, se escucha a Jerónimo, esa es la voz de Olivia, esa es la voz. Entonces todo eso es bastante bonito. Acá vamos a ver unas imágenes de la literata. Como les dije, es una maleta portátil, la podemos llevar a cualquier lugar. No tiene sonido. Vamos a ver acá. La podemos llevar a cualquier... Esa maleta fue hecha con una caja de cartón. Súper fácil de hacer, fácil de manipular, fácil de trasladar, no pesa. Ahí están las fichas, ahí están los niños escogiendo. Bueno, ¿cuál escojo yo? ¿Cuál quiero? Ahí están. Ellos, cada uno escogió su personaje, su lugar, la acción y la emoción. Primero se realizó de manera oral y después ya de manera escrita, fortaleciendo su escritura, su oralidad. Ahí está, mire, una de las fichitas, por ejemplo, ahí podemos ver universo, un marciano está triste. Acá podemos ver, miren la imagen que tiene ahí la niña que dibujó, ahí
pudieron ver acá, mire, el platillo volador que abdució al niño, la mariposa que está en el parque, el zorrito que es un príncipe. Ahí están los niños contando sus historias. Todos esos textos que realizaron escrito lo acompañaron de una imagen, de un dibujo. Eso es lo importante. Entonces, ese es mi artefacto pedagógico y fue un éxito. Los niños estuvieron bastante, bastante contentos. Lo utilizaron, mejor dicho. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a todos los que están virtuales y acá los que estamos presenciales. Gracias. Bueno, magnífico, Erika. Muchas gracias por compartir esta maravillosa experiencia. Ya nos quedan solamente dos ponencias. Vamos a continuar con la ponencia número 4 de María Alejandra Velázquez Gutiérrez. Ella es estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira y nos va a compartir la piñata literaria. Ya te vamos a compartir tu presentación. Dale, gracias. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es María Alejandra Velázquez Gutiérrez. Soy estudiante de la licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. Este artefacto se desarrolló en la clase de práctica observacional con el profesor Gleyber. Y bueno, si entendemos la educación como ese proceso fundamental en la vida de cada ser humano, pues este es un ejercicio en el cual aprendemos y desaprendemos constantemente. Entonces, este se compone pues de una variedad de recursos y estrategias que facilitan y producen aprendizajes en los individuos. Entonces, esto es claro que se debe realizar una planeación de las clases pensada desde las necesidades y los intereses de los estudiantes y pues a su vez en las habilidades que deseamos desarrollar como docentes en los niños. Para esto, pues la recreación, la lúdica y el juego son estrategias fundamentales en las actividades y en el desarrollo pedagógico. El artefacto pedagógico que se me ocurrió es la piñata literaria y el lema es vamos a divertirnos aprendiendo. Entonces, entre los recursos, ¿cómo es? Está elaborada a mano con cartón y papel. Me perdonan el dibujo, no soy muy experta dibujando. Con 9 puntos decorados con serpentinas de papel, es multicolor, tiene colores llamativos, festivos y vivos, para que al momento en que los niños la vean, pues se emocionen. Son 33 de largo por 12 de ancho y 33 de alto pulgadas, pues para un máximo peso recomendado de 3 libras, es reutilizable y es fácil de instalar, se puede instalar en cualquier lado, en el techo del salón, o si queremos hacer la actividad en un espacio abierto, mucho mejor, más divertido. También, pues la forma de estrella de 9 puntos, como lo pueden ver en la pantalla, se puede rellenar con confetis, con papelitos, con dulces, con animales de cartón, animales elaborados a partir de cartón. Es viable en términos de costo-beneficio, es económica de realizar, no es difícil, tampoco es pesada. No es un proyecto que sea imposible, no es algo que uno tenga que pedir pues, financiamiento, se puede elaborar muy fácil, es divertida, es un objeto cercano para los estudiantes, porque pues todos conocemos cómo funciona una piñata, qué es una piñata. ¿Me la bajas, porfa? Bueno. Además tiene una sencillez de manejo y de manipulación, como les venía diciendo. También tiene una flexibilidad de uso porque por medio de la piñata podemos desarrollar diversas actividades. Como les venía diciendo, ¿qué puede llevar en su interior? ¿Cómo funciona? Pues entonces la podemos llenar con objetos, diversos objetos lúdicos como un pequeño balón de juguete, papeles de colores. Esto hace que sea divertido y emocionante a la hora de practicar la actividad. Objetivos del ejercicio, ¿qué es lo que se busca? Bueno, por medio de la piñata literaria podemos poner en práctica la capacidad imaginativa de los niños, la capacidad de narrar y crear el mundo, su mundo en particular. Además de todo, pues por medio de las actividades propuestas, los estudiantes pueden mejorar sus expresiones orales, sus capacidades de lectura y escritura, técnicas de trabajo individual y en grupo. ¿Por qué? Porque al momento en el que el niño le cae, la primera actividad propuesta es que
Los niños, al jalar las cuerdas, les van a caer los animalitos de cartón. Ellos van a escoger estos animales y van a narrar. Puede ser un cuento, pueden realizar una adivinanza, pueden realizar una historieta, acceder por medio de sonidos onomatopélicos lo que se les viene a la cabeza cuando sacan el animalito. También pueden, ¿qué más pueden realizar? Bueno, también se puede hacer unas evaluaciones con la, por medio de la piñata, y esto permite que las actitudes de diálogo y escucha se mejoren, la atención continuada y el esfuerzo, la reflexión, la toma de decisiones, participación y actuación social, colaboración en grupo. Se busca con esta piñata literaria brindar a los estudiantes un aprendizaje exitoso, dinámico, interactuar de una forma mucho más práctica, lúdica y, como lo venía diciendo, pues dinámica y creativa. Además, la piñata pues será un soporte de ese proceso de aprendizaje significativo que buscamos lograr. También se busca pues fortalecer el desarrollo, propiciar esquemas cognitivos más significativos para los estudiantes y ejercitar la inteligencia, estimular los sentidos y la imaginación. Otra de las actividades propuestas con la piñata era una puesta en escena que se llama El Arco Iris. Entonces, entre de la piñata caerán diversos papeles de colores y los niños, dependiendo del color que tengan o hayan elegido, deben hacer una puesta en escena de lo que significa ese color para ellos. Aquí podemos evidenciar la representación de mundo que tenga cada niño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un estudiante el color negro puede significar felicidad, para un estudiante el color azul puede significar tristeza, para otro estudiante el color amarillo puede ser soledad. Entonces eso es lo que se busca. Además, la piñata pues es un contacto práctico lúdico con un elemento que es real, como les venía diciendo, que pueden palpar, pueden tocar, es cercano a su realidad, y con este medio pues logran vivenciar sus experiencias, su visión de mundo, lo que desean aprender, y consiguen así pues dinamizar el proceso al momento de interiorizar contenidos, pero al mismo tiempo están gozando y disfrutando mientras aprenden. Eso sería todo, muchas gracias. Ahora sí, habíamos aplaudido con el micrófono apagado. Muchas gracias. Felicitaciones, María Alejandra, muy interesante la piñata literaria. Vamos a cerrar con broche de oro. Invitamos a Alejandra Duque Galvis, de Ariandina, a que nos comparta su experiencia, Cacharritos Lingüísticos. ¿Podrías abrir tu micrófono, Alejandra? Alejandra, activar tu cámara. Listo. Creo que no tiene el micrófono activo. Vamos a mirar a Alejandra. Alejandra Duque, efectivamente, te vamos a activar. ¿Podrías probar ahí? Ya, perfecto, ya me dio. Listo, perfecto. Entonces vamos a compartir tu presentación y tienes 10 minuticos, tu cierre. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Alejandra Duque, soy estudiante del octavo semestre en licenciatura en pedagogía infantil. Me encuentro realizando mis prácticas pedagógicas en el nivel de transición. Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de un artefacto pedagógico, el cual está creado por una necesidad que se identificó en el CDI Estrellitas del Futuro, que está ubicado en el municipio de Marinilla, Antioquia. Esta práctica se realizó con niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 5 y los 6 años. Esta dificultad consiste en que los niños, en el momento de unir sílabas, no comprendían lo que se estaba leyendo. Es de ahí que nacen los cacharritos lingüísticos. Antes de explicar más a fondo de qué se trata, quiero comenzar por qué el nombre.
Ay, perdón, me disculpan, pero la conexión está un poquito lenta. Bueno, quiero explicarles el porqué el nombre de los cacharritos lingüísticos. Cuando un niño se siente interesado en algo, capta muy rápido lo que quiere decir y transmitir. Por esta razón, al utilizar una palabra, sea llamativa o atractiva para ellos, se les facilita recordar y, por supuesto, más rápido lo identifican. Alejandra. Se fue, no está. No, nada más. Ahí te estamos viendo, estás conectada. Alejandra. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. ¿Nos escuchas? Ay, no. Es que el internet está fallando mucho. Qué pena. Si quieres, con tu cámara desactivada y solamente con el micrófono. Espérame, listo. Iba en que le había puesto el nombre los cacharritos lingüísticos, puesto que a los niños les generaba mucha curiosidad este nombre, ya que ellos lo recordaban y lo identificaban. Por ejemplo, les decía, niños o amores, tráigame el cacharrito con la letra M y la A, y ellos automáticamente lo identificaban. Y esa instrucción se daba a partir de que ellos pudieran identificar las sílabas, entonces sería ma, pa, me. Entonces yo me dispongo a contarles en qué consiste la idea. Esa fue crear dos elementos con materiales reciclables, como lo era la caja del cartón, la cual se implementó el trabajo de vocales y palabras por medio de imágenes. Creé cinco cajitas, las cuales estaban por las vocales, y a su alrededor iban teniendo imágenes alusivas a dicha vocal. Ellos podían identificarla y la iban seleccionando y poniendo en cada una de sus respectivas vocales. También creé una imagen donde ellos podían buscar las palabras de lo que decía. Por ejemplo, casa, ellos buscaban las palabras, la C, la A, la S, la A, y la iban formando. Bueno, eso tuvo un impacto positivo en mis niños, puesto que a la hora de implementarlo se veían felices por aprender algo nuevo. Uno de los problemas que tuvieron era que confundían mucho las palabras la B, la D, la P, la Q. Y dicho artefacto les ayudó mucho en este problema. Por esa razón puedo decir que el artefacto pedagógico fue exitoso para mis niños. También me apoyé en el método Montessori, ya que este se caracterizaba por promover un ambiente preparado, estético, simple, real, y cada elemento que utilizaba tenía su uso y su razón de ser. Algo que les quiero contar particular en mi práctica fue que tuve una niña con una necesidad educativa y Cristal aprendió con mi artefacto a copiar y identificar su nombre, lo cual llena de felicidad y amor el trabajo que estoy haciendo cada día con mis niños y mis niñas. No sé si de pronto me puedan colaborar mostrando un pequeño video. Dicha metodología, como una caja de cartón reciclada, puede servir como forma de innovar y reforzar en el aprendizaje que debe generar la escuela en nuestro tiempo. El trabajo puede ser individual, teniendo en cuenta el egocentrismo de las etapas. Puede ser por parejas e incluso grupal, en ese proceso de evaluación compartida. La educación tiene muchas vertientes, como lo vemos en este recurso. Creo firmemente en mi recurso. Mis compañeros de profesión también lo alaban.
es un recurso que con mínimas modificaciones puede abarcar todas las edades e incluso materias o asignaturas. Es muy fácil de suministrar, aspectos claves para cualquier metodología, ya que no dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual genera diversión en los niños y niñas. Además, por medio del juego aprende. Este artefacto pedagógico se hizo pensando en la necesidad de suplir una problemática que se analizó en los niños en el momento de leer y escribir. Por esa razón es que se creó dicho artefacto. Se necesita de motivación, seguimiento y evaluación constante en los procesos, de tal manera que los niños aprendan con amor, armonía y entusiasmo. Por esta razón me apoyé en el método Montessori, ya que se caracteriza por proveer un ambiente preparado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. Bueno, este fue el artefacto pedagógico que creé y creo que fue muy bueno para mis niños y niñas al momento de identificar palabras. Muchas gracias. Bueno, un aplauso, un fuerte aplauso para María Alejandra Duque. Y qué bonito que haya alguien podido aprender a escribir su nombre, que es muy importante porque es identificarse gracias a tu artefacto pedagógico. Felicitaciones. De parte de la profe Lorena. Lorena, ¿cómo nos fue? Nos fue muy bien. Muchas gracias a quienes nos siguen acompañando aquí en el auditorio, a quienes están conectados. Una jornada un poco larga, puede ser, pero maravillosa, satisfactoria. Creo que un aplauso para todos y quienes nos están acompañando pueden encender sus cámaras. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos en nuestra segunda sesión. Profe Gleyber, active su micrófono. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue, profe Gleyber? Excelente, yo vi todo muy bien y espero que mañana nos acompañen al cierre de la jornada que van los de Pereira ya a Bogotá con todo. Es una jornada larga, pero es una jornada larga porque tenemos mucho por compartir y no así termina es. Aquí mañana seguimos, como ya lo hemos dicho. ¿A qué horas, Lorenita, estaremos acá? 6:30 tengo 5 ponentes presencial. El profe Gleyber estará con nosotros aquí. Ellos viajan mañana, esta noche viajan nuestros estudiantes de UTP, que los estamos esperando también, y haremos un pequeño conversatorio en torno a la experiencia de este trabajo colaborativo. Muchísimas gracias a todos, los esperamos mañana, y como nos dijo la profe Sindey, la maestra Sindey, es posible hacer todo, es posible creer, crear desde lo análogo y desde lo digital. Pudimos ver que la mayoría de nuestros artefactos son análogos, pero pues le estamos apostando a dar respuesta a un contexto. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a todas las personas que nos siguen acompañando aquí en el auditorio, y bueno, muchísimas gracias. Así es. Cuídense mucho. Un agradecimiento muy especial a Jesús, que es la persona de la parte técnica aquí en la universidad, que está aquí con nosotros apoyándonos. Grandioso el apoyo y excelente el trabajo en equipo. Profe Gleyber y los muchachos de Pereira tienen ya la maleta ahí debajo de la silla para salir corriendo y mañana acompañarnos aquí. Aquí los estamos esperando. También gracias a nuestra secretaria académica de la Facultad de Educación y a nuestra coordinadora de prácticas, que también nos sigue aquí acompañando, a los directores, a los decanos que nos extendieron sus palabras, y en el 2022 nos vemos en Pereira. Un abrazo y feliz noche para todos. Un fuerte abrazo, feliz noche para todos. Bendiciones.